Bueno, que no estamos viviendo en una distopía,
Sí o no, esa yo creo que era la primera que íbamos a hacer, la primera, porque ya somos afiliados, que no lo hemos dicho, somos afiliados de Twitch. Twitch ha decidido que con un poquito de Entre antelación, comillas. sí, bueno, entre comillas, quiere decir que todavía no nos podéis soltar los maletines de pasta, porque no los podemos recibir, porque hay que hacer una cosa no sé qué del banco, que de todas maneras, sabéis que aquí en Real o Virtual nunca hemos necesitado el dinero, o sea, no lo necesitamos para pa vivir. Pero estos programas, estas cosas, la comunidad nunca ha vivido del dinero. Así que no vamos a poner campanitas si alguno de vosotros nos da algo alguna vez. Pero si nos lo da, vamos a estar infinitamente agradecidos. Que os decía lo de la distopía, porque de pronto estábamos viendo las noticias que estaban sucediendo. Y yo no sé, entre la pandemia, el tal, los visores que van saliendo, las noticias, tal, y de repente llega Voz con Zuckerberg el otro día, hace nada, en el AMA que dio hace ayer, ¿no? Antes de ayer le dio el AMA, y empieza a hablar de anuncios dentro de la VR. Y entonces a mí ya me ha explotado la cabeza. Y he dicho, ya estamos aquí. O sea, ya vamos a tener anuncios dentro de la VR. Ese ya era la distopía. Luego, bueno, en un ratito ahora, cuando hablemos de las noticias, le damos un meneo para que lo veáis, y nos enteremos de lo que ha ocurrido. Bueno, Julio, bienvenido a esta distopía que es la hora virtual 2.0, aquí todos juntitos para hablar de la VR. Bienvenido, decía que Buenas, no te veíamos un buenas a tiempo. todas. Ya ves, estabas perdido. Estábamos Estoy perdidos. perdido total. O sea, hoy por poco no llego, además. He llegado un minuto antes de las 8. Me vais a echar ya de los directos Estaba en estos. el Los plan, hago Julio. sufrir. Estaba en el plan. Tenemos una marioneta que le hemos llamado a Julio y si no la sacamos y hacemos así cuando tú no vengas. Gaby, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues buenas tardes, aquí yo con el dedo un poco dislocado de tanto darle al F5 para intentar comprar una 3080 Ti y oye, magia, magia, oye, Ya, te voy a decir yo cuando la vas a ver. pa pasar, pasaron de pronto a no hay stock. Yo no vi en ningún momento que hubiera tarjetas a la venta. Pues ni tú ni nadie. Vamos, alguien tuvo que hacerlo, pero esto es lo que pasa cuando no las vendes en la tienda. Porque si las vendieras en tienda físicamente, Ramón se iría por la noche, le mandábamos a una tienda de campaña y que se tirara toda la noche ahí haciendo cola, como se hacía antes, ¿no? Pues yo cuando era pequeño la gente hacía colas para comprar el iPhone 1, no tan pequeño. ¿No? Y la gente salía con el Windows 95 ahí, con un paquete, diciendo, tengo el Windows 95. Ahora todo es tan etéreo, ¿no? Están flotando, que no. Tú, Ramón, te has comprado otra, ¿no? Otra 3080 Ti. Yo sí. Qué va, yo te digo la 1080, pero lo que sí que he comprado, que no sé si lo estáis viendo, ya no parpadeo, o sea, es un logro, Lo siento, pido perdón, que he tardado unos cuantos meses, pero no era problema de la cámara, era problema de las bombillas, Es que son un. cosas de la vida. No, no, Has subido el frame rate. nos hemos Sí. enterado, gracias a Ramón, que hay bombillas de hercios variables. Exacto. Pues esas las tenía Ramón. Se hicieron dos en el mundo y una las compró Ramón. Y ahora ya por fin las ha cambiado. Así que le vemos eso o se ha activado el DLSS que ha liberado Nvidia y eso ya no No, tengo una parpadea. 1080, o sea que no tengo de esas cosas. Míralo, aquí lo dice. Dixie Fla Ramón no parpadea. Anda, que el primer. No parpadea, pero que está muerto. O sea, quiere decir que parpadea. Si entras en este canal y nos ves hablando de esto, no es que sea de cera, es que tenía bombillas que parpadeaban y fluctuaban. Bueno, ya el caso es que no. Cuando Bueno, era un pues. JPG no tampoco parpadeaba. Es verdad. Daría miedo. Daría mucho miedo si llegara a parpadear. Venga, vamos a empezar con las noticias, porque hoy hay noticias buenas, malas y peores. Y seguramente alguna de ellas nos lleve un poquito más de tiempo del que estaba previsto. Luego el temazo del día es aquello que ha pasado con PlayStation, un montón de juegos y un montón de cosas que las hablaremos al final. O sea que si has venido porque en el logo hemos puesto el clickbait en el título de vamos a hablar de PSVR, primero vamos a dar la murga con unas cosas técnicas y luego a quien quede y sobreviva le damos el PSVR. Ese es el peaje que hay que pasar aquí en Real o Virtual. Primero te informamos, aprendemos juntitos y luego nos vamos a jugar. Si queréis jugar primero o vais a otros canales, que a verlos los hay. O te va el miércoles. O venís el miércoles, que primero. No, lo que pasa es que el miércoles no jugamos. Los miércoles destrozamos. O sea, el miércoles cortamos cabezas ahí, una detrás de otra. Entonces, bueno, que como viene siendo habitual, ¿no? Viene siendo habitual. Vamos a empezar. Hola. ¡Hala! Es verdad. Siempre tenía que pasar algo. Espera, Ramón, aléjate El de la cámara. modo ojo, el zoom. El ojo que todo lo ve de Ramón nos va a explicar algo.
Venga, mientras... Bueno, empiezo a hablar ya nada más reglas. Sí. Que sí, sí, la encuesta opcional de Steam, como todos los meses, pues nos trae esta vez buenas noticias, ya es que tenemos otro máximo histórico, que es el 2,31%. O sea, el 2,31% de usuarios activos en Steam tienen realidad virtual. Esto es una encuesta opcional, acordaros, y va variando cada mes. Son 5 meses ya desde lo que va de año con crecimiento positivo. Y este mes ha habido un incremento del 0,09%. También cabe destacar que Quest 2 por quinto mes consecutivo crece, en este caso un 1,55%, y tiene ya casi un 29,33% de cuota el solo Quest 2. Otros visores que suben, Valve Index, que lleva cuatro meses consecutivos. Echa el freno. Vice Cosmos, ya, si solo voy a decir eso. No, pero te decía, echa el freno porque que nos lo hemos currado. Que esto está bien. Te iba a decir que seguiré dando los datos, pero en otro formato mucho más molón. Mucho más real o virtual. Porque si no, mira. Esto mola más. Esto empieza. O sea, los datos que da Steam son una mierda comparado con lo que nosotros hemos sacado aquí. Entonces, por eso te iba a decir, sigue dando datos, porque además de esos datitos, hay otros datos mucho más complicados que me gustaría echarle un ojo con vosotros. Ya que somos afiliados, vamos a intentar así a lo mejor la gente nos empieza a echar calderilla, ¿sabes? Ponemos la gorra y que nos tiren ahí unos duritos, unos euritos. Estabas diciendo el sí, total... De Quest 2. ¿No? Bueno, sí. De Quest 2, el 21,33, Oculus Rift. Se ve chiquitito. Muy bien. Pero es que si lo hago más grande, mira, si lo hago más grande no salimos nosotros. Pero bueno, no pasa nada. Fiaros en nosotros, fiaros que los datos. Ahí. Los datos están sacados de donde debe. Bueno, una de las cosas que me gustaría explicar con estos datos, mirad. Además del total y el delta es la diferencia entre lo que había y lo que hay. Hace un tiempo, Steam dijo que se podían visitar el número de usuarios concurrentes que hay en Steam en un momento dado. Que eso, Julio, tú tenías que saberlo, ¿no? Tú lo sabías por el NOL. O sea, sí. Claro. Bien. Pues 23.677.000 es el mínimo de un día cualquiera de mayo del 2021. Y jugando hay 7 millones de almas del metaverso. Jugando en monitor, está claro. Ahora, ¿cuánta de esta gente ha estado jugando de verdad a la VR? Y eso es lo que hemos sacado aquí. En el total del 2020, y ese es un dato que podíamos ir arrastrando desde entonces, porque no es el último que tenemos, había 120 millones de jugadores en Steam únicos. 120 millones. Bien. Si cogemos los 2,31 usuarios de VR que dice Steam, nos daría la cifra tan bonita y estupenda de 2.772.277 jugadores en VR únicos que hubo en el 2020. Hasta ahí vale, ¿no? Ese dato está por ahí abajo, 2.772.277 personajes que se han comprado unas gafas virtuales dentro de Steam. De esos, si nos vamos a mayo del 2021, que había 23.677.921 personas jugando, el 2,31% nos daría que en mayo, siguiendo esos datos, habría 547.015 personas jugando a la VR en Steam VR. ¿Vale? Cosa que esos son los datos. Ahora, vamos a jugar a otras predicciones. En primer lugar, Oculus se queda con el 59,77% de toda la tarta. Quiere decir que en un año, de los 2.700.000 personas que jugaban, 1.656.000 jugaban con unas Oculus. 457.000 jugaron con unas Valve Index. 419.000 jugaron con unas HTC. 156 jugaron con Windows Mixed Reality. Y como dice por aquí, para deprimirse, 500.000 nada más. Bueno, pues a lo mejor alguien debería preocuparse más, porque solo 8.000 personas jugaron a Pimax y un día cualquiera puede haber 1.500 personas con unas Pimax puestas.
Eso sí que es para pensárselo entre ellos, ¿eh? Porque Pico sabemos que van a lo suyo. Pero, y lo peor de todo es que programitas tipo Alv VR y todas estas cosas que sirven para pensar que tienes VR cuando no la tienes, han estado 5.000 personas jugando, 27.000 personas únicas. O sea, creo que es para estos datos son para pensárselos. Si veis abajo, en el cuadro de abajo a la derecha, dice que hay totales y concurrentes. Estamos ahora mismo en el 2,31. ¿Os acordáis cuando dijo Zuckerberg? Zuckerberg dijo a cuántas personas teníamos que llegar, a cuántos visores para que fuera autosuficiente todo esto. 10 millones. 10 millones de usuarios activos, sí. 10 millones de usuarios activos. ¿Cuándo vamos a llegar a los 10 millones? Cuando llegue al ritmo intermensual. Esto parece que estamos dando aquí el BOE. El ritmo intermensual de crecimiento de la VR es 0,09. Quiere decir que hasta que no lleguemos al 8,33, que serán 10 millones de visores con 1.900.000 concurrente, no sería autosuficiente la VR. O sea, Julio no se va a comprar el chalet ese que quiere comprar en las Bahamas hasta que lleguemos al 8,33%. Vamos por el 2. Tendrá que esperar. Tendrá que esperar. Tendrá que esperar. Bien. Vamos a la última ya datos. Los últimos datos. Y esto es para relajarnos un poco, porque después de ver esto, seguramente se te baje un poco el hype, ¿no? Y ya podamos hablar tranquilamente de lo que vamos a hablar. Viene a decir que subiendo un 0,09 intermensual, no llegaremos al 8,07 hasta septiembre del 2026. Buenas noticias en real o virtual para empezar, que somos afiliados. Si ese fuera el crecimiento, claro, lo normal es que suba, ¿no? Más rápido, quizás. Y estamos hablando de VR de PC que se conecten a Steam. El nuevo claro, Superdata, claro que sí. Eso es. Porque habrá gente que no se conecte a Steam, que utilice la tienda de Oculus Rift, sí. Y habrá gente que utilice solamente las Quest, como Standalone, o Viveport, o PSVR, simplemente. Pero bueno, sí. De PlayStation VR se llegaron a vender 5 millones de visores, ¿no? O 5 o 6. No sí, me acuerdo del dato, pero... Estamos tomando como referencia a SteamVR, que no deja de ser algo importante. Sé que hay mucha gente, o sea, hay gente por aquí que dice, por ejemplo, ¿no? Igume, correcto, no uso Steam, está claro. Hay mucha gente que no usa Steam, pero hay un porrón de gente que usa Steam. Y como es el único dato fiable que tenemos, más o menos fiable, de cosas, porque nadie suelta a prenda. Oculus de esto está más callado, vamos... Si hay alguien que lo sabe, el tío vive encerrado con abras ahí en el despacho ese donde les encierran a todos. Porque aquí nadie ha dicho nadie nada. No. O sea, Oculus por lo menos deja caer pistas, pues con el número de juegos que han llegado pues al millón de dólares, o a los 5 millones, o a los 10. Oculus, Facebook da pistas, o por lo menos dice que han superado las expectativas, pero cifras oficiales de cuántos Oculus Quest se han vendido no tenemos, pero tampoco tenemos de HTC, no tenemos de Valve Index, no tenemos de realmente de ningún visor, excepto en su día de PlayStation VR, que suele dar cifras de número de consolas vendidas y número de visores vendidos. Sony es la única que da cifras oficiales. Quedaba. Como tal, ahora. O quedaba o quedaba. ¿Y cuál es la razón? Creo ¿vergüenza? Yo la tengo clara. Cuando te funciona un producto y crees que eres el número uno, lo dices. Cuando no, empiezas con porcentajes. Hemos subido un 5%, ha crecido nuestra audiencia con respecto al trimestre anterior en un 6,2. Claro. Pero cuando eres el número uno, dices: he vendido 1 millón de periódicos, tengo 20 millones de espectadores. Cuando no, cuando eres el segundo, o el tercero, o el decimoquinto, empiezas con porcentajes de he crecido con respecto a... estoy muy contento de las cifras de venta, hemos superado nuestras expectativas. Claro, a lo mejor tus expectativas eran muy bajas. Entonces, las cifras de Sony, pues como todas grandes empresas, habrá que creérselas o no, pero por lo menos las dan.
Bueno, lo que hablamos, aquí estamos hablando de usuarios activos que no tienen el visor guardado. Y de una encuesta voluntaria, que también la gente suele decir, bueno, yo me conecto a Steam, pero yo nunca he hecho la encuesta. Pero no me hundáis los datos, dejadlos ahí. Claro. Esto está guardado, no, ya. No, sí, que siempre hemos hablado de que estas encuestas de Steam sirven como tendencia. Pues vamos a alegrarnos de que la tendencia es positiva y que hemos llegado a un récord. Claro. Bueno, caso pequeñito. Pero el mes que viene, lo mejor de esto es que lo tenemos actualizado en la Excel. Con lo cual, el mes que viene le damos. Y sobre todo, dentro de un año, cuando arranquemos la hora virtual, que estaremos aquí, quienes sean, pues a lo mejor no estamos ninguno de los cuatro, imagínate. A lo mejor es Ibai, el sniper, no sé qué, están aquí los cuatro hablando. Dirán, ¿qué hicieron estos desgraciados hace un año? Y se pondrán esta foto. Y dijeron, joder, pues, oye, lo clavaron. ¿Cómo seremos nosotros en el 2026? ¿Qué visor tendremos? La gráfica seguro que será la misma. El visor no lo sé. Así que, ¿dónde estaremos? Hablando de gráficas, estas encuestas de Steam no tienen que ver con la realidad virtual, pero a mí me gusta también ver el porcentaje de gente que juega con monitores 4K o que tiene unas RTX de la serie 3000, y los porcentajes son como los de la VR, ¿eh? No llega a un 3% las personas que tienen una RTX de la serie 3000, no llega al la gente que juega a 4K son cuatro gatos, pero que luego en las web y en los foros se suele llenar de comentarios de gente hablando de jugar a 4K y a tropecientos mil hercios y de, bueno, aquí lo único que puedo hablar es Julio, de lo bien que funciona mi 3090. y son fijaros la de noticias que han dado las, por ejemplo, las RTX. Para lo poco que llegan al público, como las pymas. Las pymas dan mucho que hablar, o daban mucho que hablar, para luego tener unos porcentajes escasísimos. Es que los usuarios de Pimax damos mucho ruido también, ¿eh? Pero es que también piensan los precios. Estamos hablando aquí también de claro. O sea, como Vice Pro 2, los precios que tiene. Pues eso, no va a pretender que haya un 30%, porque no. O sea, la gente no va a lo más barato. O sea, si funciona. Yo cuando me compré la 390 estuve sin comer varios meses, o sea que... tú y tu perro, tú y tu perro, os lamíais el uno al otro por las tardes. Pero bueno, si mira, si eso fuera así en 2026, pues genial, dentro de unos años ya no. Oye, vamos a hacer una cosa, que somos afiliados, un momento, que somos afiliados, que podemos hacer encuestas, hacemos una encuesta sobre todo para ver si se acuelga esto, porque aquí hay un botón que dice gestionar encuestas. ¿Lo pueden hacer, en serio? Seguro que sí. No. Dice, mira, crea una encuesta nueva. Vamos a poner. A ver. ¿Qué le pondrías a una camiseta de rock? Pregunta número. Ojalá me equivoque. Esa es la una. ¿Cuál más otra? El otro día escuché una que estaba súper guay. Que se llamaba. ¿Cómo era? Me quedo con jugar con mando o algo así. Al menos jugamos. No, ¿cómo era eso? Eso estaba en Telegram, pero no me acuerdo. Sí, estaba en Telegram. Me quedo con jugar con mando o algo así. Me quedo con el mando. Al menos tenemos mando. Jugar con mando o algo así. Por lo menos con el mando. voy a poner yo una aquí. No, más ports. Hay más visores que juegos también, se dice. Ay, esa. Hay más visores que juegos. Hay más visores que juegos, qué guay. Esa para mí. Hay más visores que juegos. Y la última, que tenemos que meter una más. Prefiero jugar sentado, dice Zedaket. Prefiero jugar sentado. Pues muy mal. Hay que jugar con Nalo. Bueno, con Nalo puedes jugar sentado también, ¿eh? Prefiero jugar sentado. ¿Se puede meter más? No, mínimo dos. No, ya está. Venga, le damos un minuto, 3 minutos. Pone aquí, duración 3 minutos. Le voy a dar, no sé lo que va a salir, ¿eh? Si veis algo. Adiós. Error del servicio. Error del servicio. ¿Qué significa error del servicio? Significa de siguiente noticia. Siguiente. Pero coño. Que somos afiliados. Nos están vacilando, pero, ¿no? O sea, pero entre comillas, lo que hablamos al principio, hasta que no se termine el proceso, yo creo que no puede hacer nada. ¿Pero qué proceso? Así pero que, si esto no da dinero, si. Vamos a ver, yo he entrado en Twitch y me pone una carita de un. Hasta que no firme los papeles. Y de un gato diciendo, enhorabuena, eres afiliado nuestro. O sea, ya tenemos
todos los requisitos para ser afiliados, pero alguien allí en Silicon Valley tiene que darle al OK. Con lo bien que nos había quedado. Bueno, esta la hacemos luego. Luego, durante la tarde, le vamos dando a ver si alguien le da el botón. Si nos está viendo alguien de Twitch, de Amazon, que habilite lo nuestro, que ya somos colegas, que ya nos podemos hablar. Bueno, la siguiente noticia. En Real Life, que hemos hablado de estas gafas de realidad aumentada bastantes veces, en anteriores programas, pues ya están en España desde el 1 de junio, esta semana anterior, wow. O sea, esta semana pasada, y se puede comprar por 576 euros. Tenéis que ser cliente de Vodafone, no se puede adquirir por separado, es lo malo que está asociado a Vodafone, es exclusivo de Vodafone. Y te puedes comprar también el pack que lleve un móvil, por ejemplo el Oppo Find X3 Pro, y el pack entero sería 1.530 euros. Se pueden financiar 16 euros durante 36 meses o 24 euros durante 24 meses. Y eso, entonces, pues, aparte de la novedad en España, es que con Virtual Voyagers y Optiva Media han desarrollado una aplicación, además del Nebula, que es el sistema operativo, bueno, el sistema operativo, la interfaz de aplicación de Unreal, puedes lanzar lo que se llama Vodafone 5G Reality para configurarte tableros de aplicaciones, ¿vale? Entonces, puedes combinar con aplicaciones de Android y configurarte ahí todo el tema. Y en el tráiler que veréis, pues bueno, yo sé que esto Oscar seguro que dirá que es un poco falso, porque es verdad que se ve el FOV máximo, ¿no? Mentira. Luego sí que es verdad que las pantallas se ven opacidad. No, pero yo no. Pero claro, te da una imagen de que vas a tener ahí un FOV del copón, ¿no? Y tiene 52 grados diagonales, que eso es prácticamente... Es como lo lens, solo cambia que aquí es 16 novenos. Y cambia los valores de horizontal y vertical. Pero es lo que digo, 52 grados diagonal. O sea, que vais a ver, pues eso. Mira, sí, mentira. Esto mentira, no lo, cochina. O sea, va a tener que girar la eso no se ve, ver. Pero ¿cómo vas a verlo ahí a tu derecha? Si se ve un cuadradito, se ve más o menos desde la pantalla donde termina el portátil hasta los lápices y hasta, ¿qué es eso? Un cactus o un ficus o lo que tenga ahí detrás de... Eso como muchísimo. Y por arriba hasta donde se ve la luz esa que flota ahí al final, la lámpara esa encendida. Eso es lo que veo. Y el color rojo no se vería así tampoco. Y el color rojo no se ve ni harto vino. Por mucho que Vodafone el rojo, sea... El rojo Vodafone sí. Es vermellón. 46 grados horizontales y 27 grados verticales. Vale, los valores de Unreal Light. ¿Cuánta gente habéis visto por la calle? Por ahí, por la Gran Vía en Madrid, por el paseo marítimo de... Pues a partir de ahora, alguno Murcia. Más. Esto es empezar, ¿eh? Sabéis que esto, las aplicaciones están en Android alojadas y la tienda de Google, ¿no?, te dice cuánta gente se la ha descargado. Entonces, si miramos ahora mismo, que lo estoy mirando, ¿vale? Hoy vamos de datos, ¿eh? Hoy somos por cientos datos. Datos deprimentes, concretamente. El dato deprimente. Tenemos que tener una sintonía para el dato deprimente. Yo no quiero tal. Acaba de salir, ¿vale? Tiene unos días en la calle y solo está para Vodafone, ¿no? Y aquí pone descargas 10 más. O sea que... 10. Esto ya sabes, bueno, que Google Play... Bueno. O sea, menos de 100. Exacto, menos de 100. Menos 10 más. Muy bien. Pues oye, claro, 10. Has vendido 10 gafas. Yo creo que es un buen momento para sacar una aplicación. Menos que se hayan comprado el visor y no hayan instalado la aplicación Vodafone 5G Reality AR, claro. Porque si miramos la de Nebula, que es la otra que puedes mirar para ver si tu visor es compatible con tu móvil, se ahora mismo los 12. Son los Oppo y casi todos los Samsung últimos, desde el S10 para adelante. Que el 20, el 21, el Note. Mira, la de Nebula, 500 más. No sé si el siguiente salto es 1000, pero bueno, más o menos es lo que no sabe. 500 personas, pues hombre, estas gafas llevan ya en el mercado una jarta, ¿no? Desde el verano, desde agosto salieron en Corea. Para 500 personas ya podían haber. Pero bueno, que a mí... Y bastantes serán los propios devs de las cosas. Hombre, claro. Dejar que os diga una cosa, porque claro, no podíamos hablar de algo AR sin dar algún pequeño matiz técnico, ¿no? Las en Real, y lo digo porque como ya parece que va a estar por aquí en algún momento, a ver si nos deja alguien. Estas son una cosa que se llama Birth Bath. El Birth Bath
es como una pecera. Uh-huh. Es por eso las gafas son así de cristal a bomba, porque tiene el Bird Bath, lo que tiene es que el proyector no lo tiene en el lado, no lo tiene en las patillas, como muchas veces las guías de luz y todas esas cosas. No, estas las tienen justo arriba, en tus cejas. O sea, el proyector, hay un proyector en cada ceja, ¿vale? Por eso la parte de arriba está completamente negra, por eso no puedes ver un carajo cuando miras para arriba. Solo puedes ver hacia abajo, porque de aquí para arriba es todo negro, porque está todos los proyectores. ¿Cómo lanza la luz ese proyector? Puf, ahora explotan las cabezas ahí. El OLED, que es el micro OLED, que está por arriba, esa pantalla está arriba, que es muy chiquitina, que es chiquitina. Sabéis que en la R tenemos que hacer las cosas grandes. Pues no puedes llevar un proyector de películas aquí colgado. Entonces hacen el proyector muy chiquitito, con lo cual eso tiene que hacerlo muy grande. Empuja la luz, la polariza, la mete en la lente, baja, choca en una de las primeras lentes que tienes que están inclinadas, rebota hacia el exterior, se mezcla con lo que ves del mundo real y vuelve todo otra vez hacia tu ojo. En ese proceso, el 26% de la luz del mundo real es la que pasa. Hay un 70, bueno, casi un 80, 74, más o menos, 74 de luz que no la vas a ver. O sea, que va a parecer que es de noche fuera, porque se filtra. Y además, solo el 15% de la luz que emite la pantalla que está arriba llega a tus ojos, se pierde por el camino. O sea que, si volvemos a ver el vídeo de cómo se ve el visor o cómo creen ellos que se ve, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. No. Bueno, eso, o sea, es marketing, pero que no, sí, pero quien se lo compre pensando que se va a ver que, así, claro. Que pues, sepáis, pues, mirar, en la foto de abajo se ven los proyectores. Los proyectores están por detrás de esas pedazos lentes. Este hombre, el Gutag, que le encanta desmontar todo lo que le llega, como a nosotros, le ha quitado el polarizador. A la derecha es con el polarizador, a la izquierda sin el polarizador. Lo que vería alguien desde fuera. O sea que el de la derecha, incluso con el polarizador que viene, le vas a ver todo. O sea, que si tú ves a un tío y te da por ponerte una peli porno, la ves tú y todos los que se acerquen a ti. Así que, bueno, solo vamos a terminar diciendo lo bueno del Bird Bath. El Bird Bath, los cristalitos, estas gafas en real. Lo bueno, que está tirado de construir, porque lo único que tienes que hacer es coger lo que sale de ahí, meterlo en una lente y hacerlo más grande. Eso es muy barato, aunque no lo creáis. Lo que más cuesta es la pantalla. Vete tú a encontrar una pantalla con una definición estupenda, que todavía no las hay, y que saque muchos nits, que emita mucha luz, tampoco las hay. El factor de forma es ligero, aunque sea un membrillo, hay un cacho cosa en la cabeza, es ligero. Da muy buena calidad de imagen, solo tiene que ampliar el micro LED, por eso da buena imagen respecto a todos los demás. Y además, y esto es muy raro, pero muy buen comportamiento con pantallas Lambertiana. Lambertiana, que no sonara de nada, cuando veis algo que ponga Lambertian, es que emite igual por todos lados, Una pantalla emite lo mismo por lados. Christopher Lambert. Christopher, es verdad. Qué tío más grande el Christopher Lambert, ¿no? Sí. Su mirada emite por todos lados. Pues quedaros con eso, aunque sea tal, pero recordar, Lambertiano, pues eso, que emite por todos lados. Con lo cual este visor, pero estamos en real o virtual. En real o virtual hablamos de lo bueno, pero hablamos de lo malo también. ¿Y qué diferencia hay de esto, por ejemplo, con las pantallas que traen las Magic Leap? Son las únicas que he probado, entonces no tengo otra referencia. ¿Tú que has probado varias? ¿Sabrías decir así en plan, pues es mejor esto? Tal? A ver, lo normal es cuantos más nits tengas, mejor pantalla será. Y además, cuanta menos lente atraviese, también, porque cada lente va sumando, va creando esa cosa que también os hemos dicho muchas veces, que es, bueno, es que si me meto en esto ya no salimos, ¿no? Pero bueno, que al final tiene que tener que vaya casi directo, o sea, que cuantos menos cristales aparezcan por ahí, mejor. Entonces HoloLens tenía un FOV muy reducido, la pantalla no emitía mucha luz y encima, como era abierto por todos lados, se reflejaba muchísimo. A mí no me gustó demasiado. Era demasiado prematuro, ¿no? Uh-huh. El Bird Bath en real, cuando os pongáis una, cuando la regalen por cumpleaños o yo que sé, os compréis un algo de esta gente de no, ¿cómo se llaman estos los que lo llevan?
¿Cómo se llama esto? Vodafone. Vodafone. Cuando Vodafone llega a casa un paquete y os digan enhorabuena, yo qué sé, os hemos regalado estas gafas. Pues es muy gruesa. Las gafas, lo veis ahí, son 25 milímetros. Porque la lente, una de las cristales que está ahí dentro, tiene que ser un tocho así de gordo. Tan grueso como la imagen, el FOB y el iBox. Eso que hablamos el otro día. Bueno, bloquea el 75% de la luz exterior. No permite ver los ojos del usuario. Solo ve lo que tú estás viendo, cosa que ya no mola. Y el proyector se encuentra sobre las cejas, que bloquea lo de arriba. Tiene muy poco eye relief. Eye relief es la distancia entre la lente y tu ojo. O sea que si llevas gafas, Julio, tú estás jodidillo. Bloquea. Me puedo poner lentillas. Acuérdate que van separadas, que se te ve el ojo por el lado. Sí, sí, pero aún así debería ser más. Y bloquea muchos nits, porque el OLED tampoco emite mucho, y emite encima luz hacia el exterior. O sea que si la ves de noche, tu mujer te va a meter un codazo que lo flipas ahí en la cama. Ya bueno, pueden poner ajuste para las dioptrías, como tienen algunos visores así pequeñitos, como esto. Pues mira, las Enreal. Esto que ahora lo veis con otros ojos, ¿eh? Después de ver lo bueno, lo malo, y saber cómo va la luz desde arriba. Ya os hemos puesto el sello ahí de real o virtual. Pues sí, si no lo visteis en su momento, en la web, tenemos arriba en el menú, que lo cambiamos hace poco, no sé si os disteis cuenta, pero hay una opción que pone realidad aumentada, y tenéis destacado arriba las impresiones de Enreal Light, que es verdad que no son de la versión final, hasta que no nos lo manden, que estamos a la espera, pues serán las impresiones de cuando lo probamos en el último Mobile World Congress. Que las comparo con HoloLens, que justo lo había probado en ese momento. O si tenéis curiosidad, genial, tenéis el artículo ahí. HoloLens se tiene que ver peor, de hecho. Con HoloLens 2. Lo comparo. HoloLens 2 se tiene que ver peor. Es cuando lo presentaron en aquel Mobile y estaba también en Real Light y pude probarla prácticamente después. Yeah. Esta se ve mejor que HoloLens 2. Sí. HoloLens 2 es un ligero desastre en general, pero bueno. Lo que sí que recuerdo que era mejor en HoloLens 2 es el tracking. Vale, bueno, claro, eso no tiene nada que ver. No, ya, bueno, se habla de... Eso son otros sensores. Pero sí, para lo que son estas gafas y su precio y tal, que recordar que HoloLens son 3.000, sí. O sea, HoloLens 2, pues eso está genial, o sea, lo que han conseguido, sin duda. Sí. Bueno, pues que ya hemos hecho el mini tutorial de lo mal que se ve la R todavía. Vamos a seguir. Pues tocan más visores. ¿Esto qué es? Y este es un visor que la verdad es que llama la atención por el tema de que lleva micro LEDs 5K, que son 2560x2560 por ojo. Es más que los 2448 que acaba de sacar Vice Pro 2. Y es un... Bueno, hay dos modelos de visores. El Arpara Tethered de cable conectado, que es prácticamente para multimedia porque no tiene sensores de posicionamiento absoluto y como veis ahí también tiene altavoces, y luego hay una versión que es standalone, que todavía no sale. Esta que estáis viendo lo enviarían en agosto y son $599 el precio del que no es standalone y que pesa 200 gramos y son pantallas micro LED de 1,03 pulgadas, que son pequeños. Ya veis que el diseño del visor es más pequeño de lo habitual a lo que estamos acostumbrados. Ahí también veis que Nolo te permite acoplarle el kit de 6 DOF para convertirlo en un visor de PC. Pero lo que te decía, el que es un standalone lleva un XR2 integrado como Quest 2, lleva controladores tipo Touch en el sentido de que son los mismos botones, el mismo tipo de aro. Son 4 cámaras, porque lo que veis en el lateral no es una cámara sino que es el USB-C. Vale, hay otra foto que se ve de lado y se ve claramente que es el USB-C. Luego, la batería de 4.600 mAh, venden una diadema con una batería detrás. Esta es la diferencia, ¿no? Se puede conectar por cable y por Wi-Fi para SteamVR o Vive. ¿La diferencia con qué? Con Quest. Con Quest. Con esa imagen, bueno. Pero aquí lo importante tiene que ser las lentes, que no han dicho cuáles utilizan. A eso iba. Tiene que ser las lentes, claro. Tiene que porque ser uno. Tiene ajuste de dioptrías también, ¿sabes? Que eso no lo tienen otros visores, por ejemplo. Pues mira, Freeform, o sea, de primeras tiene que ser Freeform, porque no existen lentes Fresnel que sean capaces de hacer esto. Y segundo, me preocupa muchísimo que las pantallas sean micro LED y que las micro LED de tan pequeño
tan pequeño, en la VR no estamos acostumbrados a hacer cosas pequeñas grandes. Estamos acostumbrados a coger pantallotes y meter una lente que lo único que hace es enfocar. La pantalla es así de gorda. Nosotros no tenemos unas pantallitas así pequeñitas. Con lo cual, imagínate los problemas que ya tenemos cuando las pantallas son grandes y solo tenemos que enfocar, como para que encima las pantallas sean diminutas, como en la AR, y tengas que hacerlas grandes. Esa lente tiene que hacer dos funciones, que en la VR solo hace una normalmente. Entonces, la única pega es que hablan de 95 grados de FOV. Y cuando te lo dicen así es que es diagonal. Que no, no te dicen horizontal, ¿no? Es inferior al FOV habitual de Fresnel, ¿no? Que suele ser 110 de diagonal. Pues ahí está. Y ahí veis que eso, ahí es la imagen de, bueno, de la conexión a SteamVR por Wi-Fi, por cable. Por cable USB, supongo que es por streaming, ¿no? Que no es conexión directa a DisplayPort. Porque si no, lo dirían. Ahí veis lo de las dioptrías, tiene también el ajuste de la distancia interpupilar, que eso está genial. Y aparte de sacarte el visor y tal, ellos están preparando una red social que es, yo diría, claro, que es como Horizon, porque lo venden igual, en sentido de tú puedes crear, te puedes personalizar tu avatar, puedes irte al cine, puedes crear cosas, no solo entretenimiento, también hablan de parte de empresas. Esto también lo lanzan este verano. No. Y para han cogido una imagen del mismo escenario que la publicidad de Vice Pro 2. Parece de esas montañas flotantes, ¿no? De China y de Avatar, la película. Y de Avatar. Pues me parece que vamos a ver este visor cuando se estrene Avatar 2. ¿Cuándo era? ¿Cuándo lleva? Porque yo llevo de hace 15 años escuchando que van a sacar Avatar 2. No sé si es que al final, cuando lo hagan, vamos a poder hacer eso. O sea, verás Avatar, pero dentro de un muñeco azulado de ese pitufo, ¿no? Una cosa no he dicho, el visor multimedia, que no es standalone, son 120 hercios y este son 90 hercios. El que lleva el XR2 son 90 hercios. Bueno, este es... Y bueno, saltamos ahora a Nolo, los que hacían el kit de 6DOF, que a lo mejor alguien lo ha tenido para ponérselo a un Gear VR o cualquier, o a un Cardboard, y convertirlo ahí. A mí lo dejaron. Pues Nolo saca su standalone que anunciaron en el CES de Las Vegas de este año y está disponible en China. Se llama Nolo Sonic. Sonic porque utilizan ultrasonidos para posicionar los controladores. No sé si os fijáis, pero en las fotos tiene unos orificios tanto en el visor como en los controladores. Esto lo utilizaban ya en Bifocus Plus, por ejemplo, los controladores de movimiento. Bastante malo, por esto, por supuesto. Eso es lo que iba a decir, que ya lo había dicho antes. Pero a mí también Pico tuvo el anterior Neo, ¿no? O no me acuerdo qué modelo era, no sé si era un prototipo, que lo probamos también en Mobile World Congress. Y la pega que tiene es que no, tiembla, ¿vale? No es muy perfecto. Entonces, pues, no sé si este se ayuda con las cámaras, que tiene dos cámaras frontales. Lo que los Bifocus también lo tenían, ¿no? Los Bifocus 1 y 2. El Plus, sí. Estáis repartiendo bien aquí en el chat, ¿eh? Joder, no se puede poner nada. Esta gente de Nolo, que estará súper contento, porque además tiene va por infrasonidos, el que no se esté quedando con lo importante, va con infrasonidos. Y como va por infrasonidos, es capaz de saber dónde está tu mando y tu perro, porque el perro escuchará esos infrasonidos, claro, y el perro estará... ¿Son infra o ultra? O ultrasonido. Pues si son ultra, pues mejor me lo pones. Entonces el gato también. Estará el perro y el gato, cada vez que te pone... Cada vez que Julio se pone el visor, el perro y el gato se dan contra las paredes. Claro, interferencias. Madre mía, ¿dónde estamos llegando con la tecnología? Yo lo que no sé es por qué volver a tecnologías que no han dado buen resultado nunca. Intentar meterse cuando tienen la magnética, que funcionaba bien. De hecho, es la mejor que ha funcionado, aunque con sus ciertas cosillas. Y luego el estándar, joder, si tienes un estándar... Consume ya mucha batería y se calienta bastante, la magnética. Supongo que por eso la han desechado por la de tracking óptico. Y en este caso, pues... Con las specs, ¿no, Oscar? Sí. Y perdona, Julio. Sí, no, esta es que no sé, eso, que realmente funciona bastante mal. Cuando juntas una mano con la otra, las resonancias del sonido rebotan en las manos y se va totalmente a la puñeta, sí, efectivamente. Funciona bastante mal. Pero tienen una cosa, tienen una cosa chula, y es que dicen que han mejorado. Que tienen un force feedback, una experiencia force feedback bestial, ¿no? Porque te están diciendo, mira, esto es lo que normalmente hacen los hápticos, es darte un latigazo y luego seguir, ¿no? Y baja. Pero que nosotros no. Claro, todo eso va en función de la batería,
que se te chupará, claro, si metes ahí un motor de esos, de, te, se te caen las uñas de la vibración, pero se, tendrá batería, o sea, se tira la batería. Y que luego a mí estas cosas, Julio, tú que programas, yo, nosotros cuando hemos programado en, con un Real, puedes hacer lo que te dé la gana con los hápticos, mientras no clipes, mientras no subas más allá de donde tienes que subir, porque ya más no hace, pero tú le haces de 0 a 1. Y te pones a jugar con los hápticos que tú quieras durante el tiempo que tú quieras. O sea, que no es cuestión de cantidad. Los hápticos, ¿no? Buenos puedes hasta reproducir música. Claro. Joder. O sea, lo he hecho. Eso me preocupa. Eso lo hablamos luego. No digas esas cosas en el directo. Los usé para hacer soniditos en plan... como en, realmente hay muchos juegos de la Switch que también lo hacen. Tienen el mismo tipo de vibración que, por ejemplo, los mandos de Vive y demás. Y puedes reproducir sonidos. Por ejemplo, en los juegos de Mario, cuando coges monedas, en el mandito de la Switch te suena. Pues intentamos replicar eso. En nuestro juego hay algunos efectos sonoros. Se hacían en el mando y estaba bastante guay. Tú lee lo que piensa. Cuando dices esas cosas en voz alta, lo que piensan los demás. Bueno, pues eso, que se puede hacer lo que te dé la gana con los hápticos. Entonces, ves, a mí las publicidades estas ya me tocan un poco las narices, ¿sabes? No me lo vendas así. Bueno, dime que el háptico es la leche, ya sabes. Ya hasta 1000 hercios te dicen. Pues vale. Pues vale, eso tú lo interesante resumir, de los controles de movimiento también es lo del ritmo cardíaco, que son los primeros con el Heart Rate Monitoring, que puedes medirte, te lo llevas ahí al corazón y puedes saber las pulsaciones que tienes para después de jugar a Beat Saber, pues ahí está. Igual que cantas el himno, sí. Para el tema de calorías, como fijaros que también se llama Move, como el Oculus Move, este, que se llama Move, ¿no? El de Oculus, ¿no? Sí, yo no soy un gran deportista, no lo uso. Para el porno, claro que sí. Para el porno. Oye, pues es un feedback muy bueno. Pero bueno, no sé. Echarle imaginación. Por lo menos eso es novedoso. Oye, que estamos en Twitch, que en Twitch no se puede hablar de estas cosas, que nos banean. Que ahora que ponemos ganar pasta. ¿Cómo detecta el bitrate? Por el sonido también, o sea, lo acercas y simplemente por cómo se recoge el sonido o algo de los latidos, ¿cómo irá? No te lo dicen, te dice que soporta eso en tiempo real. Pero no dicen... Pues llevarán un sensor. A ver, no tengo ni idea de lo que quieren hacer, pero... No sé. Si se puede hacer por la conductividad, ¿no? No sé. Pero vamos, supongo que aprovechando... Tal y como lo tiene colocado, que tiene ahí los agujeritos de lo del tracking, es donde están puestos en el aro, a lo mejor detecta las vibraciones de los latidos o algo, yo qué sé. Sí, las HP... Sería interesante. Las HP Omnicept también tienen sensor para detectar la frecuencia cardíaca. Tampoco sabemos exactamente cómo lo hacen. Lo tienen los relojes por presión y esas cosas, y eso está bien. Bueno, o sea, espera, para el porno, bueno, ya se lo hemos visto. Estos son los accesorios que te venden o que te ponen, porque muchos son de VRCover, como veis. Y lo interesante aquí es la diadema con la batería detrás, ¿no? Que lo puedes cambiar por las cintas que traes. Y bueno, lo de este visor, lo único que es, aquí tenéis las explicaciones, y claro, del XR2 reduce al 845, que está por detrás, y tiene 1920x2160 por ojo, y lo que veis ahí de horizontal foto 130 grados no es el visor, es lo que de la cobertura de los controladores, ¿vale? 230 horizontales, que es más de los 180, ¿no? Ya sabéis, o sea que llega hacia atrás también. Y verticales 140 grados. Bueno, luego alguna cosa más interesante, que puedes ponerle micro SSDs, así pues te compras el de 64 GB que vale 1999 yuanes, que al cambio eran, si no me equivoco, unos 258 euros. Sí. Y según nos comentaron, quieren llevarlo fuera de Asia, ¿vale? Lo acaban de lanzar en Asia, pero quieren llevarlo fuera. Sí, bueno, se van a cubrir. No tienen los detalles todavía. Yo por eso lo que habláis es por el chat de la plataforma, de tal, cómo compites con cuentos. Pues bueno, ya lo veremos si realmente al final ocurre, ¿no? Este se lo queda, Julio. Julio, cuando lo hagas, yo paso de este. Nos mandas, nos haces una review ahí un poco así chapucera y nos vale. ¿Por qué no? Me lo pongo y digo, se ve muy mal o se ve muy bien y ya está. Ya está, dos palabras. Claro, los demás valores son 101 grados de FOV, tal. O sea, bueno. Bluetooth, Wi-Fi, ya sabéis, lo típico en ese sentido. Pues nada, un contendiente más, ¿eh?
un conteniente más. La verdad es que está Pico Neo 3, acordaros, y ahora Arpara también, que hemos hablado antes. Y hay más cascos que juegan. Y el visor ruso que presentamos el domingo. Y el visor ruso que nos han contestado los rusos. Sí, y Ramón le ha mandado un ladrillazo de preguntas que no han vuelto a dar señal de vida, ¿no? No te ha dicho ya nada más. Te ha metido... Está todavía procesando lo del traductor. Te ha metido en spam. Decir, qué desgracia los españoles. Que ¿ves? No, ¿cómo no tenías que haber dicho nada? Es que, bueno, yo le dije, puedes responder algunas de las preguntas. No hace falta. Alguna, le ha mandado todas. 450. No, si nos mandan, como nos manden todas, nos hacemos el visor nosotros, porque lo vamos a saber todo. O sea que. No, es la típica pregunta. Si respondes, será interesante, ya lo diremos. Sí, sí, sí. Bueno, pues hablando además de visores, ¿hay más visores que juegos? Pues sí. Bueno, esta es una noticia rápida, porque ya hemos hablado de HP Reverb G2 Omnizet, y la noticia es que salía en mayo, pero en España nos confirmó HP España esta semana que sale en julio. En junio, este mes. Y el precio son 1.249 euros, IVA incluido, y eso, junio. Ya sabéis que este visor lleva, como ha dicho hace un momento Gaby, lleva el seguimiento ocular, también te mide la pupila, el tamaño de la pupila, y luego lleva también el sensor de seguimiento facial y el de cardio, ¿no? O sea, el del ritmo cardíaco. Y la ruleta trasera en vez de los velcros. Ya sabéis que para ajustarlo más rápido y no tener que estar ahí con los velcro. Bueno, pues eso. Ah, pues cierto, ya lo hemos hablado. Esto no lo habíamos hablado. Bueno, que han llegado las 80 Ti. Las 80, las 80, 30, 30 a 80. 30, 80 Ti, no me salía. 30, 80 Ti y han hecho las primeras pruebas ahí a 1440, que no he visto yo a 4K todavía. No he visto fotitos. Pero a 1440 hay una cosa estupenda que son más o menos 10, 11 frames. Dos frames, una mejora de 13, 14 frames por ahí abajo. En Assassin's Creed se queda tal cual. Y un promedio de 7 frames más. Yo tengo la 2080, así que me da un poco lo mismo. Pero para los que tengáis la 3080 y estáis pensando en compraros la 3080 Ti por alguna pedrada que os hayan dado, pues que sepáis que lo que tiene es esto. Que mejora un 7%, un 8%, un... Sí, no sé. Yo de esto, de lo más divertido de esta noticia, de que llegaban, cuando entré a ver eso de que decía Gaby, ¿no? De vamos a comprarla, ya no. Pero si ni siquiera han salido en la web, ya no. O sea, se han agotado. Y claro, tiras del hilo y encontré una página que me flipó, porque ya no se esconden. O sea, antes se escondía, ¿no? Y decías, un tío que vendía de extraperlo, un tío que hacía todo este negocio chungo, se ponía una gorra, así, ¿sabes? Y una gafa, parecía un violador ahí, y te cogía en un sitio, en un parking, ¿no? Oscuras por la noche y te lo daba en una bolsa de la basura. Se abría así el abrigo y mostraba las gráficas. Tengo aquí una PlayStation 5, una 3090, un tal. Ahora no, ahora tienen página web los hijos de Satanás, y lo digo con todas las palabras. Como el de Resident Evil 4. Eso, esta gentuza tiene una página web en la que te dice que si te das de alta con ellos, te dicen objetos que estén faltos de stock, te dicen dónde comprarlos, cuándo van a salir para comprarlos tú y luego revenderlos. Dice, ¿cómo hacemos dinero? Pues dice, esto es una página web real, ¿eh? Dice, harás dinero revendiendo productos que están insanely, o sea, que están maravillosamente en alta demanda y con relativamente poco stock. Dice, un ejemplo de esto pueden ser las PlayStation 5. Estos tíos compraron 3.500 PlayStation 5 el día de salida para revenderlas al día siguiente, al doble de precio. Y te están diciendo que si quieres participar. Julio, estás perdiendo pasta. Con las que tienes en casa estás perdiendo pasta. Lo sabes, ¿no? Bueno, pues no. Esto... Es mía y no la voy a vender. Es tuya. Bien. Es mía. Estos hijos es una pena. Es una pena entre esto, sí. Lo de la minería y todos estos temas. Sí. Que eso, que era VR en el PC, pues ahí está. Si tenías tarjeta, pues genial, disfrutándola, pero si no... En teoría, en páginas web oficiales de
Y es que estoy mirando ahora mismo, precio de esta 3080 Ti, 1.899 euros. Bueno, pero ojo. ¿A qué hora no pensáis que estaba tan loco cuando me compré la 390 por no, 1.600? Pues no. No, señor. Pero esto es también el momento político de la noche. El capitalismo nos estamos comiendo nosotros a nosotros mismos. O sea, la culpa es nuestra. O sea, estamos viviendo en esa distopía. En esa distopía donde... Dime. En una empresa que creo que tiene su sede donde está Ramón, está a 1.999, o sea, a 2.000 euros, incluso un poquito más cara. Bueno, pero como no se ponen cotos... Pone avísame, o sea, ni siquiera la tienen. Libre consumo, anda que ordena, libre consumo. La tengo a media hora, 40 minutos en la tienda que dice. Pues eso, dile a PC Componentes que por favor. Ya. No quería decir el nombre. Que nos mande tres o cuatro. Hay dos. Pero que es una vergüenza, quiero decir, que el libre comercio está bien, pero si no pones reglas, esto es lo que pasa. Y últimamente, como vivimos desbocados, sin reglas, que el Estado no entre, pues zasca. Quien se la pueda, que se la compre. Y quien no, a llorar. Pero el problema no es la regla, el problema también es quién la compra. Esta tarjeta es un capricho. No la necesita nadie realmente para vivir. Pero si da igual que sea capricho o no, si es dónde está el derecho del consumidor. Pero hacemos un día hacemos un programa político y salimos tarifando aquí todos a leches. Invitad a un político. Invitamos. Como cuando habláis de filosofía, invitáis a un filósofo. Pues no estaría mal, porque como esa gente vive en su propio metaverso, ellos se han hecho su oasis, ¿no? Y viven ahí. Yo vivo con uno, ¿eh? Pues Gaby, dile que entre. Que deje de hacer la cena y que entre. Bueno, a ver, vamos a volver a retomar, menos política y más virtual. Si queréis, antes de pasar un momento a software, como hicimos el otro día, que os explico una cosa técnica prontito para que luego no os quedéis dormidos y ya pasamos a videojuegos. Me están llamando por teléfono. Quédate ahí, que esto te va a interesar. No, es que estábamos hablando. Mira, espera un momento. No me asustes. No. Es que justo estaba como estábamos hablando de los sensores, ¿no? Mira, por ejemplo, estos son los sensores que tiene. Que estábamos hablando. Esto es el sensor de la Xiaomi ZEP. Sí, como los relojitos. Claro. Y me apeteció echarle un ojo a todos los sensores y que, como esa cosa de ahí, que tienes eso, pues igual. Y entonces, no os asustéis. No os asustéis. Que no os asustéis. Que no. Estos son, a la izquierda, todos los sensores posibles. En medio, la fusión. La fusión que hace lo que tienen que hacer. Luego, las acciones de esa fusión y al final es la imagen de la VR. Esto lo voy a pasar muy deprisa solo para contaros una cosita, porque igual que el otro día hablamos de el iVox, que sé que, bueno, a algunos os ha parecido interesante. El iVox es trending topic. Vamos a intentar hacer trending topic. Ahora otra cosa se llama Pupil Swim. A ver, los sensores. No voy a explicar todo esto. Esto lo dejamos para otros días porque esto tiene mucha... Hacerle un pantallazo y luego le echáis ahí un porqué, ¿no? Pero vamos, esto es muy interesante porque cada cosa hace una cosa distinta y al final todo hace que la VR la veamos. Vamos a ver. Buscar una cosa ahí que se llama... Posición de tracking de ojos en la izquierda, el sensor de tracking de ojos. Ahí, en medio, localizado. Bien, el tracking de ojos. Tiene una flechita hacia abajo que dice reconocimiento de iris. Venga. Vale, sí. Justo encima pone posición de pupila. Sí. Bien. ¿Qué hacemos con la posición de pupila? Ahí. La posición de pupila en la derecha pone corrección de... Pupil Swim. Bien, el Pupil Swim. Es que como estuvimos hablando de la iVox y estuvimos hablando del IPD, y sé que hay gente que todavía tiene ciertas dudas sobre algunas cosas, y encima, como estoy ahora con la review de las Pimax, digo, qué buen momento, porque yo con las Pimax veo aberraciones por todos lados. Entonces, como veo esas aberraciones, ¿por qué las veo yo y por qué la otra gente no las ve? Ya sabéis, aquí tenemos la obsesión de saber por qué las cosas nos pasan a unos y no a otros. Así podemos llegar a algo interesante, ¿no? Bien. Almanens Digital, esta gente lo que hacen es... ¿Veis que pone corrección de Pupil Swim? Ahora os vais a enterar de lo que es el Pupil Swim. A ver si empieza el vídeo. Porque de momento... Es un baile.
Es un baile. Vamos, eso es, sí, es el baile, no. Mirad, ¿veis lo que está haciendo el ojo? Porque como no, os quedáis con las tonterías, sí. No os quedáis con lo importante. ¿Qué está haciendo el ojo? Mira. Pues se movía así para arriba y para abajo. ¿Y qué pasaba con las letras del final? A ver qué le pasa a esto. No puedo darle al... Lo pues tengo que se distorsionaban. Sí. Mira. A no ver si... No, pero para eso estoy yo aquí. Mira el logo, ¿qué le pasa? Al logo cuando se mueve el ojo. Se producen aberraciones, ¿no? Se deforma, ¿no? Se sí. deforma. Bien, que es lo que me pasa a mí con las pimas y con la mayoría de los visores. ¿El efecto barril este o cómo era? No, tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Mira lo que se ha currado aquí esta gente, ¿eh? Esto es lo que... Yo es que no tengo pasta para hacer esto. Porque claro, ya solo el brazo ese... Una operación de corazón abierto ahí o de ojo abierto a las H, a las A. Os están haciendo competencia de rock, ¿eh? Claro, pero es que esto es un laboratorio de verdad. Al final no podemos competir contra Iron Man. ¿Veis lo que pasa? No veis lo que pasa porque está todavía ahí un poquito. Que se desplaza el centro del ojo por la superficie de la lente y se mueve de sitio. Bien. No son las aberraciones del punto dulce que se corrigen, sino que son las aberraciones del giro del ojo. Cuando el ojo... y ahora viene la gran pregunta. Esto es lo que intentan, los de Almalens, intentan corregirlo. Intentan corregir las distorsiones que hay a la izquierda con las derecha. Esto es un shader, el final. El shader del final, que corrige todo antes de mandarlo a la pantalla. Bien, pues estos de Almalens, que podéis escribirles si queréis y decirles que no os habéis enterado. Viene por una cosita, que es ¿desde dónde medimos? ¿Desde dónde medimos? Esa C que está ahí es el centro geométrico del ojo. Pero nosotros en la VR no se está moviendo ahí. No se está poniendo la cámara. Cuando haces un videojuego, cuando pones la cámara virtual, no se pone ahí. Y entonces el problema está en que, por ejemplo, las Pimax, y esto viene de cuando estaba mirando Pimax, Pimax tiene las pantallas canteadas, que se llama, que las tiene hacia ti, las tiene inclinadas en el plano. No las tiene rectas como las tiene las Oculus, las Vive, las tiene canteadas. Parece un alien. Sí. Claro, si tú ves así, tendrías un ojo para allá y otro para allá. Esto está mal. O sea, esto habría. Esto. Que yo no conozco a nada, al Dioni, a lo mejor podía ponerse esto, pero no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú lo miras así. Con lo cual, ya no te queda el centro del ojo en el centro de la lente. ¿No? ¿Qué pasa cuando mueves los ojos para ver lo normal? Que tienes que corregirlo. Por eso hay una cosa que se llama el IPD, el IPD a 68, que es el IPD real. Y luego está el IPD de tus ojos cuando miras a través de las pantallas. Una cosa que se llama el IPD lejano y el IPD cercano. Que esto está documentado. ¿Vale? Tú cuando te mides el IPD, normalmente el IPD estás midiéndote el IPD lejano. Pero el cercano es muy importante. Y cambia bastante. El cercano es la distancia a la que puedes leer un libro con la mano. ¿Vale? Por eso, en todos los juegos, cuando haces un juego, los menús te dicen no lo pongas muy cerca, porque el IPD que tiene el usuario lo tiene muy lejos. Todo lo que lo acerques va a haber una discrepancia, se va a ver borroso, o le va a dar dolor de cabeza, va a tener que forzar demasiado, porque tienes un IPD que no es el tuyo. ¿Vale? Esto, el problema está aquí. Cuando tú estás viendo algo, mirar la flecha roja, porque la luz se desplaza, si no hay nada que lo modifique, la luz se desplaza en línea recta. Así que ese puntico debería ir en línea recta y debería estar tocando el centro. Pero veis que está fuera el centro del ojo de lo que es la línea. Ese es el, muy ese poco, es, pero muy está poco, fuera. Pero ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Si tú estás aquí y la figura que tú ves es un cuadro morado, y tú quieres ver un puntito del cuadro morado, ese puntito en particular llega hasta la pantalla, que es la línea vertical. Esa línea vertical tiene luego la lente y luego tiene el ojo. Bien, ese punto, el morado, el puntito, choca en la pantalla en un punto. Y luego el verde, ¿veis otra línea verde? Esa es la corrección que él intenta hacer, porque si no, no lo estarías viendo bien. Porque tienes que tener en cuenta cómo se mueve el ojo. Mirad. Esto es lo mismo, pero ya intentando corregir la aberración de la lente. No sé si lo verde es lo corregido, ¿no? Lo verde es
No, lo verde es lo real. No, lo verde es lo real y el otro es lo corregido esto para es. Que se vea como si fuese correcto. Eso es, eso vale. es. Tú te vienes aquí y ahí la ves corrección, la corrección. La corrección, ¿no? O sea, la corrección la hace el software, eso es. La corrección la hace el software. Pero, y aquí viene lo más interesante de todo el rollo este que os estoy contando hoy, es que hay una necesidad que no se ha corregido todavía y que no se puede corregir, y es que el ojo cuando se mueve no está moviendo la cámara interna del juego. Por eso, cuando tú te pones el visor y hacer una prueba, cuando tú te pones el visor y mueves la cabeza y sigues mirando al mismo punto, y eso pasa mucho, sigues mirando al mismo punto, tus ojos se mueven, están basculando en torno a un punto central del ojo. La cámara no está centrada en ese punto, está más adelante. Está más adelante. Entonces, lo que se está intentando es que los fabricantes, tanto Oculus, OpenVR, puedan decir, cuando tengamos... Y todo esto viene por el lío de los sensores. Cuando tengamos otra de las razones de tener tracking de ojos, es para saber hacia dónde estás mirando y cambiar internamente en el juego la cámara, modificarla un poco para que no haya discrepancia entre ese punto central de tu ojo y lo que ves fuera, para igualar el IPD lejano y el IPD cercano. Y por esas razones es por la que veis un montón de porquería cuando ponéis las gafas y hay veces que miráis y movéis solo los ojos y se empiezan a ver cosas ondulantes. Eso no son aberraciones normales, no son las aberraciones de la lente que se corrigen en el punto dulce. Pues como dice Juan de Cusa, hecho con mis gafas ahora mismo, si yo hago esto, se deforma la pantalla. Yo estoy mirando la pantalla y al hacer esto simplemente con mis gafas normales ya está pasando. Claro, y el problema está en que cuando haces ese tipo de cosas... yo creo que tenía por aquí un ejemplo. A ver si tenía por aquí un ejemplo. Hasta cierto punto tu cerebro se acostumbra y lo corrige por software ya biológico. Claro. Porque al principio cuando te pones las gafas nuevas ves mucho las deformaciones, pero al cabo de unas horas ya se te han desaparecido. Pero llega, o sea, un momento que una parte que en la que sobre todo se ve mucho, no en la zona central, en la parte izquierda y derecha. ¿Veis arriba? Arriba la parte corregida es la morada, la parte verde es la real. A mí me pasa que esas líneas, me pasa esto, veo distorsionado, que es la parte morada. Porque como no está cayendo en el centro del ojo, está cayendo en el centro de la pupila, que no es lo mismo, está mal corregido y encima no tiene espacio para corregirlo, con lo cual empiezan a pasar cosas raras por el resto. Por eso no puedes hacer FOPs enormes, porque pasan un montón de cosas cuando te sales de los 90, 100, 110 grados, ¿no? Por eso nadie lo está haciendo, porque corregir esto es la leche. Hasta que no sepas dónde está mirando el usuario, no vas a poder corregirlo. Así que imaginaros... Pero por ejemplo, PIMAC tiene su kit de seguimiento ocular, que se lo digan a Julio. Podrían hacer algo ya, ¿no? No, pero tienes... Me hubiera gustado probarlo funcionando. Claro, es verdad que no pudiste, pero que esto tendría que estar con Unity, con Unreal, con cualquier programación, debería estar haciéndolo solo, que tú dentro del juego, que Unreal, cuando pones la cámara que está viendo todo, que pudiera cambiar y rotar en relación a lo que está haciendo tu ojo para que no haya ningún momento en el que veas el pupil swim. Pupil swim. Sí, igual que ahora le pides la matriz de formación de la lente y directamente se la pasas a lo que renderices y ya está, no te tienes que preocupar de nada. Eso es. Pues eso debería venir. Eso es, debería venir automático. Y es la siguiente revolución que se puede provocar ya en la VR, que es corregir el pupil swim directamente. No tengo aquí la diapositiva, pero incluso en todas las Connect, cuando abras, le sacan ahí a dar un paseo y pone sus diapositivas, siempre pone el tío corrección de pupil swim en el futuro. En el futuro. O sea que hemos pasado del iBox del otro día al pupil swim. Todos los días vamos a intentar explicar un poquito, porque ya que venís ya aquí... Ya somos más cultos. Ya soy más culto. Leche. Diccionario ROP. Claro, joder. Con el IPD y el FOB ya pensábamos que... y el GLAR y el Sweet Spot ya pensábamos que lo sabíamos todo. Pues no, pues hasta aquí las noticias de hardware de hoy. Y aparte, como hasta el 2026 no vamos a ser autosuficientes, tenemos para prepararnos hasta el 2026. Tenemos 4 años para sacarnos la carrera todavía. Venga. Software. Mundo software. Mundo software, tengo un jaleo de mundo software que no sé por lo que quieres enviar. SteamVR 1.17. Vamos para allá. Tú vete lanzando. Han lanzado la versión ya pública, con lo cual en lo del campo de visión y lo de la escala
la escala percibida ya está en, o sea, ya lo podemos usar, no hay que estar en la beta. Y la otra opción que trae es lo de poder meter pantallas de ventanas dentro del mundo virtual. Como veis, se ha cogido la ventana del chat de Twitch de un navegador y se la ha puesto acoplada en un controlador. O sea, que puedes coger ventanas y acopladas en tus controladores, modificar el ángulo que tenga la ventana en el mundo virtual. Y nada, pues una utilidad, sobre todo en ese caso, para los que hacen stream, para jugar, por ejemplo, los miércoles, podríamos estar jugando en el chat ahí, mientras que estamos con el piso puesto. Suponiendo que estemos con este enviar. Suponiendo que estamos. Mira, a mí para el Sim Racing, los desgraciados de iRacing del juego no te dejan, no tienen un reloj. Y yo me pongo a conducir y a veces lo que me he llevado es una colleja. Familia. Te puedes meter esto, claro. Sabes que llevar 2 horas anormal y el perro te está mirando aquí, como yo tampoco le veo, me quito la gafa y veo a mi mujer y al perro mirándome. Diciendo, oye, que pues una cosa de estas estaría bien poder hacer así. Pero bueno, esas cosas. Han corregido muchas más cosas, ¿vale? Hay una lista interminable ahí de OpenXR, de otros temas de SteamVR, ¿no? Sí. Podéis consultar la lista, está la noticia en Reloj Virtual. Más y, cosas. Cositas. Ahora lo siguiente sería la aplicación de fotogrametría de Raíz New Media, que se llama Othersight y que ha recibido el aprobado de Oculus, enhorabuena, y llegará a Quest este año, a finales de año. Y se trata de como el Blue, ¿cómo era? Joder, siempre se me olvida el nombre. Blue Planet. VR Explore, que probamos en Quest hace poco. Pues esta es lo mismo, la misma idea de recrear escenarios con fotogrametría reales que te puedes mover por ellos con posicionamiento. Y aquí veis un ejemplo de poder ver calles de los años 50-60 de Tokio. Habrá más sitios, como decía Gaby en la noticia, ellos tienen de catedrales, tienen de la estación espacial. Recomiendo que visitéis su página web y podéis ir ahí simplemente desde el navegador. Ejemplos que tienen de monasterios, incluso de objetos, y es alucinante. No, Raíz son buenísimos. ¿Os acordáis cuando hicimos un programa de fotogrametría? No pudieron venir ellos, pero a ver si hacemos otro y nos juntamos todos, porque ellos estuvieron además en Japón dando vueltas y grabando. Dice que incluso grababan en algunos sitios y les decían, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Te has fijado? Se nota la deformación en el edificio. El Popil Swim, muy bien, Rabón. Alguien me ha hecho caso. Alguien me ha hecho caso. Eso no lo hemos anotado. Pero sí. Y ahí también hay Popil Swim en el graffiti. Mira cómo se mueve. Bueno, es eso. Pues, no me entera entonces. No, el otro, pero el pulpo nos vería a nosotros con la cabeza hacer así. ¿Ves? Ahí hay Popil Swim. Bueno, pues más noticias. Pues que ha habido una filtración, ¿no? En Reddit. Ok. No, bueno, lo otro que tengo yo aquí es simplemente que, bueno, ya que Gaby se curró la noticia de pocas referencias a la VR, a la AR y VR en la F8 Refresh, bueno, comentarlo que la F8 normalmente, acordaros, que siempre era un gran evento en el que se presentaban cosas de realidad virtual, por ejemplo, las fechas de lanzamiento de Quest 1 y Rift S en 2019, pero eso con la pandemia ya no lo hicieron y este año hicieron el Refresh, enfocado más en los desarrolladores, y más en la red social, Facebook, Instagram y WhatsApp. Y Messenger, y business. La novedad, digamos, es que eso, el Chris Barber de Spark AR comentó eso, que todas estas cosas que hacen en software, algo que ya hemos dicho también con Apple, al final serán para realidad aumentada en gafas cuando llegue, ¿no? O sea, todo ese avance en software que permitirá aprovecharse, ¿no? De que los desarrolladores también aprendan cómo va esta tecnología. Siempre he querido. Y a día de hoy con el móvil y en el futuro con la caja. Siempre he querido tener un donut en la nariz. No sé. Creo que que el mundo Spark es como el mundo peyote. O sea, como el mundo TikTok. Hay un mundo ahí de filtros. No, de filtro de droga dura, ¿sabes? O sea, sé que me estoy perdiendo un mundo, o sea, como el gusto. O sea. La gente, si de verdad hace estas cosas diariamente, creo que que no estoy en el loop, ¿sabes? No estoy dentro del de este pues universo. Pues WarioWare, los juegos estos de minijuegos que había para la Switch y la Nintendo DS, que te decía hacer pruebas absurdas así de este estilo, sería muy divertido. Yo jugaría, ¿eh? Pues, no sé. Bueno, a ver, hay que esperar a la Connect, que ya sé que será en septiembre o octubre, todavía no tenemos fecha.
para ver esas novedades. Mira, está la siguiente reunión de trabajo que voy a tener es así. os están haciendo un ERE y claro, porque además el filtro lo pone tu jefe que te llama para echarte a la calle y te pone un gorrito. Y claro, todo es, claro, ¿qué vas a hacer? Te ponen un gorrito, filtro, pues sonríe. Filtro de cumpleaños. O sea, yo creo que, madre mía, va a ser una época complicada. Bueno, pues esto era solo la curiosidad de esto. Y por mi parte no tengo nada más de software. Ya Oscar saca los cientos de noticias que tendrá. Que no, que solo... No, hombre, a ver, hubo una noticia. Mira la cara de Zuckerberg. Ah, bueno, sí. Le falta el gorrito también, ¿eh? Le falta, que le falta el gorrito. Bueno, yo creo que a lo mejor él tiene una cara normal y siempre sale con esta. Que esto en realidad es un filtro, ¿no? A lo mejor el tío es un tío normal, como el Voz arriba. El Voz tiene cara de me estás robando el ama, ¿no? Voz me mola la habitación que tiene detrás. Y no, el sillón. Voz tiene un pedazo de casa. De hecho, no es la misma habitación que sale en Oculus, muy parecida. La habitación esta de... Hubo una cosa de este ama, de esta sección de esta sesión de preguntas y respuestas que no me gustó, y es que estaba por ahí la niña, una de las hijas de Voz, por ahí por el fondo, y la sacó ahí en pantalla y no me gustó. Luego esta gente habla de que nos quieren proteger nuestra intimidad y exponer allá a una niña pequeña a las redes sociales en una entrevista. Con aquí, tu jefe, tu compañero. Aquí Voz lo que dijo es... dijo que la VR iba a empezar a recibir la distopía total, que es te pones el visor y ves anuncios. O sea, si ya tienes pocos en la vida real, te va a poner los y ahí sí que va a dar igual que tengas pupil swim o que el iVox sea muy grande o que vea de forma... Porque vas a leer ahí un letrero de tres pares de narices y no lo vas a poder quitar, porque encima está aquí. Y con el tracking además van a saber si lo miras. Ahí no hace falta que hagas clic. Ahí quería llegar yo. ¿Qué narices van a hacer con nuestros datos para ponerte tú el visor y que los anuncios sean relevantes pues para ti? Pues como los juegos de monitor, cuando estás jugando al GTA o a un juego de carreras, pues habrá anuncios de sillas gaming y de... Os voy a poner una imagen a ver si creéis que van a ir... Eso es lo que está haciendo Atmix. Sí, Atmix. Pero no van a ir por ahí. ¿A qué os recuerda esta noticia? ¿A qué os recuerda esta noticia? A Minority Report. Ahí está la VR. Esta es la VR que ve. Dentro de su cabeza, Zuckerberg, en realidad lleva traje y corbata, como este. ¿No? Estas son las neuronas de... Y pelo que no es una textura. Y pelo que no... Que es verdad. Que se mueve. Y mira, así. Tú te vas a poner las gafas y esto es lo primero que vas a ver. O sea, para cambiar un juego... O para cambiar la locomoción, o para elegir el nalo de Julio y tal, vas a tener 400 mensajes, pues eso, avatar, la mejor protección siempre va a ser esta, oferta limitada. Pero como cuando abres una página web o la tele. Pues así es la vida. Este va a ser tu vida. Así va a ser tu vida. Intentas leer una noticia de un diario digital y apenas puedes porque te saltan ventanas por todas partes. Pero es que ahora vas a tener los ojitos. Esto es cuando viajes en autobús, esto es lo que vas a estar viendo. Y además, como el vídeo este es muy bueno. Sí, el hiperrealidad. Este es muy bueno. Pero que es, a mí me encanta porque es hacia dónde va. O sea, si nadie pone coto, volviendo otra vez a que el capitalismo nos come, todo esto va a ser realidad. Seguro que no es tan radical como esto lo que tienen ¿esto? En mente. Si te digo que te regalo el visor, si te digo que no te va a costar nada la actualización, tú empiezas a aceptar estas cosas una tras de otra. Pero en Japón caminar por la calle ya es así. O sea, no en realidad aumentada, pero hay anuncios y luces de neón con que te quieren vender cosas, pero vamos. Manera que duele los ojos. Pues sí, pues así... Es que así va a ser. Y todo empezó con una sonrisa y unos gorritos. Ti, 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 ti. En el 2028, así todos. Bueno, mira. Así. ¡Viva! Que tengáis de esta charla. ¡Viva! Bueno, pues... O sea, en modo resumen, me refiero a algo más de lo que dijeran.
Nada más, no, que no, estaban, porque... que estaban trabajando en un sistema operativo, pero bueno, eso ya se sabe, que Facebook es que... quiere dejar Android y tener su propio sistema operativo. Ya lo decía. El Zuckerberg volvió a insistir en que la realidad virtual tiene que ser inalámbrica, que los cables molestan, que el standalone es el presente y el futuro, por lo menos para ellos. Y que su juego favorito es Onward, lo volvió a repetir. Pues sí, sí, es poco violento aquí mi primo también. Bueno, pues si os digo la verdad, el Mark Zuckerberg es el jefe de voz, pero el voz no le dejaba hablar. El voz es voz de bocazas. Habla y habla y habla y habla y habla. Y apenas deja meter baza a su jefe. Bueno, a su jefe, que fue su alumno, que eso fue curioso, Que creemos que el boss es un señor que se dedica simplemente al business, a los negocios, y algo de tecnología sabe más de lo que creemos, Pues sí, señor. Sí, señor. Bueno, mira el zorrillo en el carro del supermercado. ¿Ves? Esto quiero yo. Yo quiero un zorrillo ahí. ¿Ves? Pues otro día hablamos Vamos a los juegos, Oscar. Vamos a los juegos. También, como los juegos tengo un poquito de jaleo, ¿por dónde quieres empezar? Con el rumor. Yo empezaría por un Death Citadel, que será una de las demos de del festival de Steam NES Fest, que le han cambiado el nombre y llega el 16-22 de junio. Aparte de Death Citadel, vamos a poder probar Into the Darkness, que es una especie de Bongos. Bueno, especie de Bongos me refiero por las físicas. Uh-huh. Luego tendremos también San Amas, This Time Is, o sea, el juego de realidad virtual de San Amas, This Time Is Virtual. Luego la demo de Against estará disponible. Yo no sé si es que la quitaron y la vuelven a poner o actualizan la demo. Espera, porque no tengo y luego nada de eso. Otro de los juegos de Joey, que es Owlier, también estará disponible. Y bueno, y espero que haya más y que estos que se han anunciado. Ah, el Next Fest. Claro, ¿no? que estén realmente, sí. ¿No? Porque acordaros que aquella vez que alguna demo no estuvo, ¿no? Gaby, ¿cuál era la de Solitio? La de Desolation y la de... ¡Ay! El del juego de la Segunda Guerra Mundial. El Bloom Forge. Exacto, también Bloom Forge. También salió en el tráiler del festival de febrero de invierno y luego no se llegó a publicar. Que, por cierto, Desolation se iba a publicar este viernes un prólogo que va a ser compatible con... Va a tener soporte para VR y han vuelto a tener algún problemilla con Steam. Y no se llegó a publicar el viernes, pues veremos a ver si se publica esta semana. Es como un anticipo de lo que es el juego principal. Aparte de probar San Amas, por curiosidad, ves que han hecho, ¿no? Este un Death Citadel, que es de estudio español, Dark Curry, y Into the Darkness, son los que más ganas tengo de probarlo, ¿no? Uh-huh. Sí, la gente está diciendo, oye, un Death Citadel, si sacan una demo es que todavía el juego estará muy verde. No, no, a lo mejor es que quieren mostrarlo ya. El juego va a salir en 2020, pues bueno, el COVID, la situación, que es un estudio pequeño, que son 4 personas, y va a salir en 2021. Y a lo mejor el juego está listo para publicarse en un par de meses y simplemente nos adelantan ahora una demo, pues para ir creándonos expectación. Cuando sacas una demo, tienes hecho el 90% del juego. Como mínimo, el 99% quizá. Hay gente ahí un poquito pesimista diciendo, no tendrán más que la demo, está la foto ya muy verde. No si sacas si demo, lo de, tienes. Pero si sacas Early Access, no tienes ni el 2%. Tienes el logo y un muñeco. Bueno, depende de qué Early Access, pero normalmente sí. Si tienes la demo es ya muy final. Lo tienes todo y has recortado cosas para enseñarlo. Sí. Pues te voy diciendo yo, Oscar. Yo lo siguiente sacaría ahora sería... El hilo de Reddit. Bueno, iba a dejarlo para el final, porque seguro que vais a hablar más de eso. Pero bueno, sácalo. En el hilo de Reddit se dijo... La artillería pesada. Sí, se dijo un montón de cosas que venden el mismo humo que sale de las chimeneas, ¿no? Porque... No, un usuario preguntaba que si iban a llegar títulos más elaborados a Quest. Si iban a llegar títulos más elaborados a Quest, remarco, porque ahora lo que quiero decir... Y entonces Mike Doran lo mencionaban en Reddit, y es el productor de Oculus Studios, y comentó, no puedo asegurar cuándo se producirán los anuncios, pero hay varios proyectos a largo plazo producidos por el equipo de Oculus Studios que aún no han sido revelados. Luego también dijo que en este E3 no se van a revelar, o sea que no pongamos el IP por las nubes, ¿no? Bueno. Y luego dijo que los proyectos de estudios a largo plazo a los que se refería
Me quitan la imagen y ya no puedo leerlo. Ah, pensé que estaba. Pues que tienen como objetivo. Quest 2. Tienen como objetivo 2. Quest 2. Entonces, bueno, yo lo que precisamente le decía a Gaby, oye, yo creo que es interesante decir que ahora bien, dado que estaba respondiendo una pregunta sobre títulos para Quest, que podría ser que hubiera otros proyectos que sí tuvieran en mente Oculus PC. Bueno, esto es mi esperanza, que yo nunca la pierdo, ¿no? O que, como decíamos, llegaran también a Rift, pues como, por ejemplo, ha llegado Battle Sister ahora, ¿no? Mira, Ramón, esto no es una jarra, pero como si fuera jarra de agua fría, ¿eh? Sobre tus esperanzas de que Facebook esté invirtiendo en juegos de PC VR. Bueno, Lone Echo 2 llega este verano. Yo de momento estoy servido. Yo creo que Lone Echo 2 va a ser la excepción, y porque lo estaban preparando desarrollando desde hace tiempo. Tiene sentido que hagan juegos para Quest 2, ¿no? O sea, como Resident Evil 4. Pero oye, sí, para Quest 2, no les cuesta nada sacarlo también en la tienda de PC. Pero no creo que Facebook vaya a invertir ahora en juegos para visores de PC cuando han dejado de vender su visor de PC. Pero lo han dejado de vender porque Quest 2 es el visor de PC, es un visor híbrido, es un visor que ellos, si no, no lo sacarían el Air Link. ¿Para qué hacen Air Link si van a cargarse el PC? No sé, es un poco sin sentido. Hay resquicio para la esperanza para pensar que sí puedan estar pensando en sacar juegos PC VR. Pero la verdad es que yo no soy tan optimista. Incluso dudo que los Assassin's Creed y que está preparando Ubisoft sean juegos para PC. Joder, es que pues, no sabemos nada. Splinter no Cell. Sería nada, difícil hecho, adaptarlo a Quest un Assassin's Creed, ¿eh? Realmente. Bueno, puso alguien en el Telegram de Real Virtual ofertas de trabajo de Assassin's Creed VR que habían salido esta semana. Y estaban buscando gente que si tenía experiencia en Unity que puntuaba, ¿no? Y bueno, de todo tipo, había ahí varios puestos, ¿no? O sea, que parece que Assassin's Creed todavía le queda. Bueno, podría escoger gente que lo estén terminando ya, ¿no? Pero yo creo que todavía les queda esos juegos. Que imagino que en la Connect podríamos ver ya algo de ellos, ¿no? Digo yo que adelantarán ya. Se supone que antes con el E3 hay una conferencia de Ubisoft, que también podrían contar algo. Pero si ya ha dicho Doran que no, es que no. Bueno, no, pero ha dicho que Oculus Studios no va a decir pero nada. Oculus. Pero es Ubisoft, yo qué sé, no sé. Déjame que tenga esperanza de ver algo más que estas dos, bueno, o estas dos, o esta simple diapositiva. Es lo único que conocemos de este proyecto, esta diapositiva. No conocemos más. Y de esto hace ya septiembre, octubre del año pasado, ¿eh? Ni una imagen, ni un logotipo, ni un vídeo, ni un teaser, ni un... Pero no habéis visto hasta septiembre del 2026. En septiembre de 2026 saldrá todo. En bloque. Saldrá todo a la vez. En junio de 2026, ¡boom! 400 Venga. Triple size. Eso es. Bueno. Nada. Lo siguiente es un tráiler del juego Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall, que ya podemos verlo en acción, más allá del GIF que compartieron en marzo. Pues aquí tenéis el próximo juego de Warhammer de los creadores de The Wizards. Acordaros que probamos hace poco Dark Times, que llegó a Quest. Pues este juego tiene armas de cuerpo a cuerpo y también puedes hacer hechizos, puedes arrancar la cabeza a los enemigos. Eso es muy típico de la VR. La historia se centra en la era de Sigmar. Si soy seguidores de Warhammer, no conozco yo en mi caso, no tengo mucho... No tengo ni puñetera idea tampoco. Pero bueno, se basa en el Necroquake, que es cuando una explosión masiva de magia oscura provoca el levantamiento de las fuerzas de los Nighthawk, que entiendo que son estos espectros que vemos. Y nosotros pues lideramos a un grupo de, como le llaman, de Stormcast Eternal, para hacer frente a la amenaza. Así que bueno, el juego tiene pinta, ¿eh? Y sale este verano para Quest y PC. No, si PC pinta, si pinta, tienen el 90%. Luego llegas al miércoles y ¿sabes? tira la cadena, títulos de crédito. Que todos los miércoles. Este bueno, Far Cry. Venga, Far Cry, que llega el 1 de julio a España, a todos los arcades de Zero Latency. Ya nos gustaría que hicieran también los juegos de Far Cry en VR, esos ports. Pero de momento es una experiencia para 8 jugadores, máximo 8 jugadores. Ya sabéis que te mueves físicamente en los locales de Zero Latency, que ahora tienen HP Reverb G1.
No es como aquella vez cuando fuimos con Osviar, Oscar, hace mil años. Calla, calla. Y se basa en el Far Cry 3, ¿no? En el de Vas Montenegro y en la isla Rook. De ahí veis algunas imágenes de cómo será, ¿no? Sin visor, además. ¿No? Están jugando sin visor. Tócate las narices, que me acabo de dar cuenta. Oye, con lentillas. No lo sabemos todavía, pero tiene... Oye, pero ¿verdad que no se han puesto el visor? ¿Ninguno tiene visor? Que no hace falta, porque cero latency ya está en el 2026. Lo que te digo, 2036. Tú entras... Por eso se llama cero latency. No, claro, hay latencia, no, no hay visor. No. Saca la lengua. Ahí te ponen un peyote, una cosa de estas del LSD, y venga, todos encerrados ahí durante media hora. La semana que viene Gaby no estará en el programa de la hora virtual porque estará matando zombies en cero latency. Los habré matado ya. Que rule la hora. Pero estarás de vuelta. El domingo que entre en una conexión en directo aquí y nos haga un resumen. No, pues mira, la mañana. El domingo que viene, ahora que ya se han levantado las restricciones y las fronteras, por fin voy a poder ir a Bilbao o a Baracaldo, concretamente al último centro que ha abierto cero latency en España. Pues ya que vas, explícales de qué va el Pupil Swim y todas estas cosas. Claro. Y que hay que ponerse visor. Y que hay que ponerse el visor para jugar. Lo de ponerse el visor debería ser, sí. Condición. Que dice John McLean, el que pegaría mucho en VR es Crisis, ¿no? Y hace poco han sacado los remasters. Yo cuando vi los remasters tenía esperanza de Crytek. Han anunciado. Hubiera hecho ahí un... Ya ves, Crytek con lo que empezó moviéndose en VR y... Bueno, apuntó, ¿eh? Pues sí, una pena. Se ha quedado en The Climb 2. Algo es algo. Que no le da. Y porque pagarán detrás Oculus, seguro. Bueno, y la otra noticia, Oscar, es que No Man's Sky ya tiene DLSS. Si lo ahí tenéis, está. Y funciona muy bien, ¿eh? ¿Te has probado? Sí. Nada más salir, lo probé, porque siempre me ha ido mal, incluso con la 3090, y por primera vez he jugado a 90 frames por segundo estable. Hay gente que estaba comentando que con cada nueva actualización de No Man's Sky, que les iba menos fluido. Perdían 10 FPS por la actualización. No, pero estaba muy bien. Tampoco iba muy sobrado. O sea que... Y aquí dice que puede llegar hasta 77, mira, ahí a la derecha, 72... 81. Puse el DLSS de... ¿cómo se llama? El que baja más la resolución y se inventa los píxeles a mansalva. ¿El económico era? No me acuerdo se llamaba la opción. Pues puse ese y funcionaba. El planeta donde estaba jugando era súper boscoso y lloviendo y con mil árboles y animales y eso, y burbujas y esas cosas, y iba perfecto. Y con la 3090, claro. No notas nada raro, ¿no? Porque esto es el DLSS. No, o sea, es como anti-aliasing normal, que se ve así un poco, a lo mejor un poco borroso, pero merece la pena. O sea, si con eso consigues bastante más mejor rendimiento, pues yo creo que merece la pena bastante. Uh-huh. Bueno, pues dicen que no todos los juegos se benefician de eso. O sea que, en primer lugar, tiene que estar aceptado, ¿no? Si no lo aceptan. Claro, eso es. Bueno. Pues. Pues estupendo. Ostras. Que en PlayStation 5 también ha mejorado algunas cosas gráficamente. ¿Qué pasa, Oscar? Sigue hablando. Modo no, rendimiento, mientras, que me he acordado. Que cambias a la comunidad, eso que ellos decían que gráficos ultra, 90 FPS con cuentos con una 3080. Pues. Disfrutar ahí a tope. Oye, es que lo terminé desinstalando porque yo, de verdad, gracias Hello Games por estas actualizaciones gratuitas de No Man's Sky, pero es que cada dos meses, cada tres, hay una con más contenido, con nuevas, que si ahora puedes domesticar mascotas, que si ahora puedes entrar en naves espaciales como si fuera una película de terror. Y es que es un juego como para pegarte 1000 horas y con todos los contenidos nuevos que le están metiendo es como para estar 2000 horas y yo ya no me da la vida. Entonces opté por desinstalarlo. Digo, mira, ya cuando lo terminen ya, entonces, cuando ya dejen... Esta va a ser la última, ya nos ponemos con otra cosa, con otro proyecto, pues ya lo volveré a instalar y veré todas estas novedades porque
Ahora que si puedes volar en las mascotas o a domesticar también mascotas voladoras y volar con ellas, y madre de Dios. Eso en VR tiene que estar guay. No sé. Aunque bueno, ya vuelas en la nave. Como Prisma, ¿no? La extracción. Bueno, sí, como... ahora sí. Lo más leído. Venga, de los últimos 7 días. No, el tema principal. Lo más leído en Real Light, que ya está en España. Luego lo de otra noticia que hablamos en el programa anterior, creo que fue de menos latencia con Virtual Desktop gracias al Face Sync, el Fase Sync este, y luego uh-huh. Roscosmos, ahí el visor este ruso que hablamos en el programa anterior. Sí, señor. Y que llega si nos responde, nos contaremos más. Imaginas que te mandan directamente el prototipo en vez de responderte. Dice mucho que responder, respóndete tú. Que sí, Vladimir. Luego lo más comentado, la noticia de las RDX nuevas, las TI, la de Virtual Desktop, y luego de la de la encuesta que hablábamos en el programa anterior. Bueno. Que está ahí de Vice Pro, ¿no? La de si veas precomprado o no. ¿Ha llegado la sangre al río ya o no? Y había bastante violencia por ahí. Cada vez que sacamos una encuesta, parece Gorn. Gorn se hizo en honor al foro de lo virtual. Venga, seguimos. Ahí están los... Bueno, pues eso, aquí en Real Light, que está en España, un comentario que os traemos aquí, que me encantaría comprarlo, pero aquí comenta eso, que está apoyando la VR de K2, la Vive y tal, y que le parece que la AR todavía está un poco verde. Y que en este caso se esperará que tenga precios más asequibles y sea inalámbrica. De hecho, en Real no vende exactamente estas gafas como gafas AR, sino como gafas inteligentes, ¿eh? No las vendes como AR 100%. Ellos son conscientes. Ya empezamos a matizar. Pues podían matizar el precio también, ¿sabes? En el trailer de antes decían realidad mixta, o sea que bueno, pues sí, como cada uno. Vale. Y luego lo de Roscosmos, pues eso. Quiero el XR2, no el Snapdragon, sino el modelo XR2 que va a seguimiento ocular y que tenía 2800, no me acuerdo cuánto era ahora mismo, pero sobre el modelo XR2, que es... pues sí, a ver si nos mandan ese, como dice Julio. Yo sí que sí, que lo van a hacer. Y los mandos poligonales, ahí mandos, como el mandos. Tesla Track. Low poly, porque tienen menos latencia. Al ser low poly tienen menos... tienen renderizar... Cuesta menos renderizarlo. En la vida real, si renderizas menos, también... Nada, la encuesta de esta semana que arrancó es, si os acordáis cuando hablamos de Decamove, pues es simplemente ver qué es lo más común. Ahí, bueno, ya me lo imaginaba que iba a ser la opción del controlador y es la que está ganando ahora mismo. O sea, podéis votar por teletransporte, por movimiento libre orientado por la cabeza, que le das a la estica desde adelante y donde mires es donde se mueve, ¿no? O con la mano. Bueno, ahí. Ya podéis haber puesto o con los pies. Pero es que he hablado de movimiento libre. Tú el movimiento libre puedes tener la cabeza y hacerlo con Nalo, ¿vale? O con el stick. Por eso no, tampoco... Pero es que Nalo lo redirige. Con Nalo usas los pies, aunque tú tengas el de la cabeza, podemos corregir el de la cabeza y hacer que vaya en dirección a los pies. Y no solo eso, sino en la última versión de Nalo puedes elegir el dedo del pie. Desde el meñique hasta el dedo gordo. Si dependiendo el de... Tú te acuerdas lo que hablamos en el programa anterior, no quería liarme con muchas opciones. De hecho, estoy pensando que sacaré una más después para el giro suave, giro gradual, también para ver cómo están las cosas, si hay ayuda, si hay alguien en esa viñeta. Hablando de... No quería complicarlo. Hablando de opciones y de Decamove, me ha llegado un email y luego he visto también que hay por Twitter que a los que pedimos el Decamove, que se supone que nos tiene que llegar en junio, ahora podemos escoger si lo queremos en negro o en color blanco. Papá, pues dos. Ah. Pues sí. Pero bueno, eso quiere decir que estamos a día 6 de junio y todavía no han empezado a enviarlo. No podemos hacer encuestas. O sea, mucho afiliado y mucho enhorabuena. Eres un tío estupendo en Twitch y no podemos ni tener. Nada, esto es como. Nos toman el pelo. Nos toman el capitalismo. El miércoles que viene. El miércoles en Google Explorers o el domingo. No que sé. Bueno, ¿qué? Antes, pasamos al tema principal a las 10:20. Acordaros que tenéis el análisis de NestMind, por si no lo habéis visto. Oh, que es cierto. Control mental, que ya lo habíamos hablado en un programa anterior. Es verdad. Y luego que eso, que Rob Explorer, pues lo hicimos el miércoles pasado con Crystal Riders, con Touring Cars, con esto Cars, es el NestMind. Snowboarding NestMind. Y el de bolos. Este es el NestMind. Acordaros que el NestMind iba con las vibraciones, con el parpadeo. No era que yo pienso muy fuerte en un cuadrado y aparece un cuadrado en algún lado. No, es que yo tengo que mirarlo. Y si no lo miro y no parpadea,
pues ni cuadrado ni leches. O sea que hay una. Y si memorizas mucho esa imagen, a lo mejor puedes entrenar a tu cerebro para interactuar. Eso no lo habíamos pensado. Ahí hay un Nalo. Ahí hay un Next Mind Nalo. Sí. También te puede explotar alguna neurona que otra, ¿eh? Las puedes ir escuchando ahí como van explotando. Como las palomitas. Como las palomitas, sí. Igual. Bueno, y luego sí, otro viernes grandioso donde se volvieron a tocar hitos en la VR. Otro miércoles, sí. Donde los triples AES llegaron uno detrás de otro y tuvimos... Un momento estupendo donde nos metimos a jugar a los bolos con bueno, nos encerraron en un psiquiátrico con varias gente ahí, yo sigo sin entenderlo, pero bueno, y estuvimos con gente que hacía que bebía, gente que jugaba a los bolos sin bola, y luego con dos que se juntaron con nosotros, pobres desgraciados, y compartimos un buen momento de esas cosas. ¿Para qué? Esta semana tendréis el análisis. Esta semana tendréis análisis. Que no está hecho por los que lo jugaron. Para que haya sangre... Analista independiente. Imparcial. O sea, sangre nueva, ¿no? Sangre nueva. Ahí está. Venga, pues si queréis, faltando 20 minutos para que acabe el programa, pasamos al tema principal. Hoy nos hemos superado. Tiempo de sobra. Vamos a darle a... Que no es otro que PlayStation, pues sí, ahora. Son los eventos sorpresa de Sony, que no avisan a nadie. Y cuando quedan 15 minutos de que empiecen, te sueltan un tuit. Oye, que dentro de 15 minutos vamos a anunciar 7 juegos. Esto a las 5 de la tarde. Pues que gracias le hizo a Gaby, ¿no? Bueno, que bueno, yo me lo he perdido. Para mí esto es noticia. Qué ilusión estar a las 5 de la tarde viendo la información en inglés, cogiendo el vídeo de otra página web, traduciéndolo y haciendo la noticia rápido en menos de 25 minutos para poder estar listo para ver la siguiente a la media hora. Gaby, te queremos, Gaby, claro que sí. Y toda la gente que está esperando a que tú lo escribas. Oye, pero fuera de bromas, los anuncios de Sony empezaron fuertecillo con un juego nuevo. Completamente nuevo, del que no sabíamos nada, y acabó pues aún más alto con la fecha del Sniper Elite, así que sí, vamos a hacer un repaso por ello. Venga, porque creo que cántame los nombres para ir poniendo los vídeos que los tengo por aquí. El primero que se anunció es Arashi Castles of Sin, y que podríamos resumir en un Tenchu VR, seguro que os suena a la saga Tenchu. Es un juego ambientado en esta época feudal, ¿no? De rollo ninja, ¿no? Tendremos un lobo, que será nuestro compañero Haru, con el que podremos también enviar a atacar. Tendremos movimiento libre. Podremos afrontar los niveles, como ellos dicen, un rollo mundo abierto. Que podremos, pues eso, podemos optar por el sigilo, podemos optar por matarlos a todos. Podremos trepar, escalar. Podemos correr, como veis ahí, ¿no? Está subiendo por la escalera. Nosotros decidiremos cómo afrontar las misiones. Y lo que es la historia del juego, trata de recuperar una serie de castillos que han quitado a tu familia. Y tendrás la ayuda de tu prima. Parte de la narrativa que se han calzado. Va tu prima. No, escucha. Y si te dijera, Oscar, que los creadores que son Endeavor One... son los creadores de Halo Recruit, ¿qué me dirías? Porque lo va a comprar su prima, tal cual. No, a ver, Halo Recruit era aquella demo gratuita. La cosa esa que claro, dijeron Halo y todos dijimos bien, también, como los gorilas, ¿no? Bien, y luego abajo. Que empezaba tan bien y que luego, bueno... Se dejaba con la mierda. Y este juego tiene muy buena pinta, este tiene, vamos, tiene una pinta bestial. Mira, hay más pasta metida aquí, solo mientras acaricias al perro, que en el 98,9% de los juegos de Steam de VR. Eso es lo que me flipa de Sony. Yo me voy a comprar las PlayStation VR. Este juego de momento es PlayStation VR solo. Y vamos, yo tiene muy buena pinta, la verdad es que sí. Ya veis que llevaremos espadas y tendremos también flechas, los shuriken, ¿no? Estas ninjas, ¿no? Las estrellas. Bueno, llega este verano, es también lo que han dicho. Y bueno, este fue el primero con el que vieron que siempre abren a lo grande. Los de los anteriores Spotlight fue con Doom 3 VR.
sí. Y el segundo ya, buah, ese. El segundo es el juego favorito de Oscar, sí. Oscar, agárrate a la silla que el segundo que presentaron te va a encantar. A ver, venga, dilo. Puzzle Bobble, 3D. Anda, ahora es 3D. Iros a 3D porque Surbion lo va a llevar a plano. ¿Cómo lo que 3D? Va a llevar a PlayStation 4 y a PlayStation 5 y también a PlayStation VR. ¿Pero por qué? Eso ya no es solo... ¿Por qué 3D? Porque ya no es solo VR, ahora también funcionará en PlayStation 4 y PlayStation 5. Oh, mira qué bien, pues ya con eso mejora, ¿eh? Lo que demuestra que el juego tampoco aprovecha mucho las mecánicas de la VR, ¿no? A lo que dije y me pusisteis a caldo cuando lo dije, digo, de tener esto a tener nada, pues mira. Bueno, que estoy mirando en Wallapop a ver si me compro unas PSVR. Porque después de ver todos estos. Claro. ¿Cuánto llega a final de año? ¿Cuánto pagaríais? Euros. ¿Cuánto pagaríais por unas PSVR completas? ¿Qué es ¿Tienes la PS4, por lo menos? Sí. Hombre, a ver, claro. Claro, no la voy a enchufar al móvil. Sí, la tengo, Gafas y cámara. Bueno, vamos a seguirte mientras... 225 juego, todo, con dos mandos, no, dos... No, menos, más barato, no. Hombre, bueno, si te incluyen los mandos Move... Ponnos el tráiler de Win and Leaves, Oscar. Y vete a dar una vuelta. Espera, que voy. ¿Dónde está Winslet? Este ya habíamos hablado de él. Y va de que te sí, este ya lo habían presentado. Qué mola. Tiene buena pinta. Me recuerda un poco a los gráficos del Mare, que salió para Quest este año, en enero. De jardinero para recuperar la vida. Veo que tiene locomoción tipo Nalo ahí moviendo los brazos. Por cómo se va moviendo, que va así como un poco. Es que el protagonista va en zancos. Entonces no sé muy bien. Qué guay. Sí, pero... va haciendo así con las manos. Claro. Y como si fuese con bastones de trekking o algo, ¿no? Mira, sí, ahí sí, se ve un poco. Pero luego. Eso tiene que estar guay. Digamos que tú tienes que ir cultivando, porque si te sales de las zonas que has cultivado, veréis que en el trailer se pone como esto que veis ahora, que no es la viñeta, es que vas perdiendo la fuerza vital, que si quieres hacer viajes con los zancos tienes que llevarte fuerza vital contigo para poder ir más lejos, si no te pasa eso que pierdes poder, ¿no? Digamos que tienes que ir repoblando y juegan con esa mecánica, tienen luego también... como tu jardín del Edén, tu base, donde puedes experimentar también. Y la idea es ir descubriendo una serie, o sea, quiero decir, tienes que controlar distintos biomas para ver qué plantas crecen mejor, combinar plantas porque le afectan también la climatología, ¿no? Es un juego un poco diferente, no es acción, como veis, ¿vale? Es un juego diferente. Guay, sí. Es un poco Paper Beast, que también salió en PlayStation VR al principio exclusivo. Podrás desbloquear habilidades y no para no solo ir por zanco, sino para desplazarte más rápido por los entornos, como se ve también en el tráiler, que son 3 o 4 minutos en los que te explican las mecánicas, cómo se cultiva y todo esto. Bueno, son los creadores de Prison Boss VR. Y llega que 27, no te tengas que agachar. Llega el 27 de julio. Herramientas. A finales de julio llega. O sea, pues este es bastante interesante. Seguro que juego luego hacen otros con algunos de los conceptos, porque los juegos que son así siempre más innovadores, aunque a lo mejor el juego en sí no sea en general, no sea 100% bueno, pero luego se ven cosas que luego se aplican a muchos desarrollos y hacen evolucionar la VR, así que bienvenido sea. Venga, decirme otro, que sigo buscando gafas. After the Fall. La novedad ahora, no han dicho todavía la fecha de lanzamiento, sabemos que sigue llegando este verano a todas las plataformas, pero han compartido un tráiler más largo en el que vemos más escenas de acción del juego y en el que nos enseñan cómo son los tres tipos de enemigos más allá de los que vemos... de los zombies básicos, ¿no? Que son el Eater, que os recordará al Boomer del Left 4 Dead, que lo que hace es que explota y daña lo que tiene al lado, ¿no? Y luego está el que le llaman el Juggernaut, que es el soldado ese, como le dicen, la mole con músculos, que te coge, te agarra y hace un gesto así, pero que como termine de darte el puñetazo, te mata al instante. Entonces comentan eso, que habrá que tener cuidado con eso. Y luego están los Smasher, que yo el Smasher lo vi en la demo que probé en su oficina. Comentan que habrán varios modelos y este es más grande, más agresivo. Mira, ahí bueno, lo está contando. Ahí él está diciendo, mira, lo voy a dar aquí un poquito para atrás. Richard Stilcher
El CEO. Dice, empezamos haciendo un juego de puzzles, luego quisimos hacer un juego, de aventuras. Dice, pero al final, ya sabéis lo que es la VR. Empezamos a meter zombies y más zombies y al final acabó. Bueno, viéndolo por lo que se ve y con los infectados especiales que os acabo de contar y con la granada, que esto es Left 4 Dead, vamos, la granada es la típica que, bueno, a mí me recuerda al Left 4 Dead. Pues eso, que parece un Left 4 Dead VR, ¿no? Acción, cooperativo para cuatro. Mira, Gaby. Nosotros somos un Harvest Runner. ¿Te la han puesto ya? ¿Te la han puesto ya? Mira. Taza. No, me la ponen. Esa es la primera. Le ha puesto la moderna. Me vacunan el lunes. El lunes, mañana. La moderna. Al de arriba le han puesto, a los zombies le pusieron la AstraZeneca y por eso mala cosa. Sí. Pero a este le han puesto la moderna. En este trailer así empezó comentan el origen. Infectados, es verdad. A ver, dicen que por un no sé si dice droga o si dice otra cosa, pero que sí que hablan de algo de diseño que os decía, ¿no? Que dio fruto a esto, ¿no? Los Snowbreed, como le llaman, que son estas hordas. Claro. A mí me dijeron iba a ser un juego de la Disney. Pero... Y eso, acordaros que podremos personalizar las armas, habrá como banco donde mejorarlas, podrás hacer gestos tú con las manos para sacar como era como un arma que disparaba una especie de cohete, voy a decir, pero una especie de bazooka que tenía en la mano. Bueno, ya lo veremos porque llega este verano a todas las plataformas. Y a mí el trailer me ha gustado, ya soy yo, ¿vale? Son tiros. Pues el siguiente a mí me ha gustado el tráiler aún más. El siguiente Oscar es Fracker. Sí, lo sabía, lo tengo aquí. bueno, el Fracker ya habíamos hablado de él. Y lo llamativo aquí es la locomoción, ¿vale? Por lo menos a mí me llama más allá de toda la acción, ¿no?, que vemos, porque ellos son en Dream, son los creadores de Phantom Cover Ops y más juegos de VR. Sabían lo que hacían, luego ya no. Cuando sacaron las primeras imágenes de este Fracket, mucha gente dijo, esto va a ser como el Phantom Cover Ops, pero en vez de en kayak, con esquís. Porque sí que la primera impresión era que iba a ser un juego sobre raíles, y aquí han dejado claro que para nada. Que te puedes mover por todo el escenario, distintas rutas, y tiene muy buena pinta. Tiene pinta de ser muy divertido. Pues sí, tiene bastante buena pinta, sí. Joder. De la locomoción hablas que apuntas con el controlador Move y te mueves hacia donde quieras. Yo suena a movimiento libre orientado con el controlador, ¿no? Pero es que me sale raro porque se gira. O sea, estamos hablando de PlayStation VR, acordaros que tienes la cámara delante y juegas con los Move. No está pensado para que sea 360 grados, aunque tú te puedes girar. El visor sigue 360 grados porque lleva luz detrás, ¿no? Pero no sé, yo lo veo que incluso mira para abajo cuando corre, o sea, lo han hecho muy peliculero, ¿no? Yo estoy convencido. Ellos hablan de que quieren que te sientas como un héroe de acción de las películas de los 80, lo dejan clarísimo. Y yo creo que tú juegas corriendo y moviéndote la cabeza así, acabas con. Aunque lo anuncien exclusivo de PlayStation VR, yo creo que este acabará saliendo también en PC. Más, será una exclusividad temporal, creo yo. No tengo información, es simplemente mis deseos. Sello dice que mañana no habéis diferido, que ya estaréis terminando mañana. Sí, al paso que vamos. Bueno, venga, vamos a darle un poco de. Bueno, solo este juego tendrá verticalidad, podrás escalar, podrás tirarte en esquí, tirolina, o sea, va a haber de todo. Tiene buena pinta este verano, sin fecha todavía. El siguiente, después de Fracket, toca Wanderer. Que este juego también tiene muy buena pinta, porque a mí siempre me ha gustado el tema de los viajes en el tiempo. Pues este es ese. Comentan, ya dan más pistas de la historia, que la naturaleza, pues en la época actual, pues no dicen exactamente lo que ha pasado, pero sí que se ve ahí como el mundo, ahora cuando abre la ventana, veréis, que se ha ido al carajo y pues tiene algún tipo de tecnología que puede volver al pasado para intentar arreglarlo. Entonces reviviremos momentos como el viaje cuando el hombre va a la luna, ¿no? Pues yo prefiero la vivir en este. Mundial, con Tesla, con los mayas. Y habrá también, dentro de lo que es su historia, también habrá minijuegos, como comentan, con un coche teledirigido por la luna o apagando fuegos con un arma de estas de... Tocando la batería en Woodstock, en un concierto ahí hippilondio, en los años 60. Pues tienen buena... La verdad es que este tiene buena pinta. A mí, tiene buena pinta, sí. Es el que más me llama la atención de todo. Visualmente tiene buena pinta y me imagino que será más centrado en los puzzles que en la acción. ¡Hala! Pero bueno, sí. Pero no. Esto lo sacas y minijuegos.
Sí, lo sacas en PC y es el juego del año. O sea, pero el hecho ese de poder viajar al pasado y juega con eso y poder ir a la luna, ¿no? Y ahí mola. Vamos, wonder, tengo ganas de verlo. Sí, señor. PlayStation VR y PC. Este verano. Pues yo lo quiero. Mira, G-Man un poco más avanzado en el tiempo. Es verdad. Y ahora el siguiente es Sniper Elite, otro juego con muy buena pinta, aunque es verdad que a mí el trailer parece que le falta algo en la iluminación o algo, no sé, gráficamente, ya sabéis que luego cuando te pones el visor y estás ahí dentro es diferente, pero es verdad que viéndolo desde fuera es un poco rarillo, ¿no? Aparta, pero, he dicho pero eso llega el 8 de julio a todas las plataformas, PlayStation VR, PC, Quest, y nosotros en Italia tendremos que hacer frente al ejército, frenar, bueno, nosotros solo vamos a enfrentarnos al ejército alemán, ¿no? A los nazis. Ya sé que el Sniper Elite tiene la cámara de rayos X que la han adaptado para que funcione bien. Pues yo no lo sabía. En realidad virtual. ¿Y mola? ¿O no mola? Lo probó Sello en una feria precisamente aquí en Madrid y, oye, se llevó muy buenas impresiones que está el artículo en realidad virtual. Y nada, el 8 de julio. Joder, a este también le han puesto la vacuna. Tumba. Pues guay, porque este juego llevamos esperándolo tiempo ya, o sea que... Este soporte con el Aim Controller, si lo tenéis en PlayStation VR, para jugar con el mando pistola. O sea que también tengo que comprar el Aim. Pues me va a salir, ya me sale más de 100 euros. Por cierto, mola bastante. El Aim Controller lo probé en la Madrid Games Week por primera vez y está muy chulo. Pues sí. Entonces, bueno, simplemente... Bueno, estos son todos los juegos del Spotlight. Ahora hablaremos del The Moment y tal. Pero yo personalmente me ha parecido más interesante que otro evento. O sea, evento. Estos son anuncios seguidos que hace Sony, ¿no? Pero ¿cómo lo veis vosotros? A ver, yo personalmente, Sony ha hecho dos eventos de este tipo para la PlayStation VR este año. Ese visor que estaba muerto, que lo tenemos ahí en la estantería cogiendo polvo, y los juegos que ha presentado y la forma de presentarlo, a mí me ha creado más expectativas pues que el evento que hizo Oculus presentando también sus juegos para Quest. O sea, para mí chapó por Sony. Si PSVR pues le queda medio año de vida, un año de vida o lo que le quede, no se va a ir sin un mal catálogo de juegos y le van a llegar juegos hasta el final, ¿eh? Yo estoy, pero vamos, encantadísimo de haberme pillado el año pasado un PlayStation VR con Aim Controller. Lo estoy disfrutando como un enano. Curiosidad que QuadSync está con Just Add Water y con Rebellion para llevar Sniper Elite. De QuadSync son los que hicieron el port de Onward. No he dicho nada. Bueno. Espero que no sea mucho downgrade. Si lo mejor de todo es que la PlayStation PSVR no tiene una consola Switch a su lado, ¿sabes? O sea, no tiene la PSVR Elite, Hangel, yo que sé, lo que sea, ¿sabes? Con lo cual todos los juegos que van a salir, porque ahora mismo como en PC estamos diferenciando entre standalone y de PC, y eso es lo que nos lleva por la calle de amargura a algunos, porque claro, lo que haces para Quest no lo puedes hacer para PC, y viceversa, PlayStation sigue manteniéndose como PlayStation, es la PlayStation, punto. Tendrá más o menos, y ahora con la 5 cuando salga. Pues, entonces, estos juegos se van a poder ver bien en PlayStation 4, se verán mejor en la Pro y se verán mejor si tienen la PlayStation 5. Claro, a eso voy, pero que no hay, o sea, que mientras no haya un standalone de PSVR, pues la vida nos sonreirá. Así que yo me voy a comprar unas, porque estoy un poco cansado de lo. Es que los miércoles se han hecho mella, ¿eh? Los miércoles hacen mella, me cago en la mano. Claro, luego te pones estas imágenes y dices, joder, aunque no se vea muy bien, aunque tengas el pupil swim ese disparado, tal, pero leche, son juegos de. Juegos. O sea, lo que vienen a ser. Sí, entretenimiento, de verdad. Y que van a seguir saliendo más, porque luego teníamos también la noticia sobre el The Moment by PlayStation Talents. Eso es. Que son estos juegos que de estudios independientes que apoya Sony, de los cuales tres son españoles, así que sí, que bueno, no todos son españoles porque son el The Moment de PlayStation Talents, que es la iniciativa de Sony para impulsar el desarrollo de videojuegos en España o español, ¿no? Y son tres que ya habíamos hablado de ellos, pero han sacado trailer nuevo y por eso, bueno, uno de ellos es Neon Hat,
que es un juego, digamos, de carreras que vas volando, te mueves, vuelas tipo Iron Man, que lo vais a ver ahora en ¿ah, sí? el vídeo. ¿Cómo se llama? Ah, sí, el Neon Heart. Neon Heart. Joder, es que Neon Heart. Los nombres que tengo aquí son... Son 10 circuitos, 3 modos de juego, habrá incluso enemigos, jefes, y bueno, llega el tercer trimestre de este año, de momento PlayStation VR, controladores Move para jugarlo, porque os digo que vas volando como si fueras Iron Man, ahí lo veis, que llevas como unos propulsores en los controladores. Y bueno, es lo que os digo, son 10 circuitos, 3 modos de juego, persecución, su historia y el derby extremo que cuando te chocas pierdes y puedes explotar, ¿vale? No tienes como vida infinita o algo así. En Talto Studios se llama la compañía y nada, mucha suerte a ver cuando llegue, ¿no? ¿Qué tal está? Pues no, mala es pinta que, no tiene, joder. Que sea divertido, tiene pinta de divertido. Sí, que juegos de carreras no hay muchos en VR, así que bienvenidos, ¿eh? Pues sí, venga, sí, el siguiente. El siguiente es de miedo. Donut Open. De miedo son casi todos en VR. Do Not Open. Este es el juego de Quasar, que ahora parece que se han cambiado el nombre, como antes era Quasar Interactive y ahora es Unreality. Qué buena pinta. Que le han puesto el nombre. Y el juego se llama Donut Open, que es un juego de supervivencia, que básicamente es una escape room de 60 minutos que cambiará los objetivos y lo que hay que hacer, ¿no? Hay 5 áreas en esta casa que tendremos que explorar. No podremos disparar, no podremos guardar partidas y tendremos que resolver... Eso me mola, no poder disparar ya me mola. Los recuerdos positivos para llegar al final bueno, como ellos dicen. De momento la fecha es otoño y podéis escuchar este tráiler porque tiene doblaje en español. Sí, no lo voy a poner por si acaso. Sí, nos lo zumban bueno, o no. Bueno, da igual. Venga, le doy. Total, si somos afiliados. Somos molones. Espérate, le voy a dar a restar con sonido. Ya está, ahora en ese momento se acaba el directo. A ver, venga. ¿Se oye? No, ah, claro, la gente lo va a oír, pero vosotros no. Hasta que no le dé aquí a unos botones, no. Ahora sí. De pequeño me aterraba algo más que la oscuridad. El silencio. Recuerdo a mis padres decir que no había fantasmas en la casa. Esa reverb. Que todo estaba en mi cabeza. Todo lo que llevé reverb da miedo. Sin embargo, en el más absoluto silencio yo oía esas voces, hablándome a través de las paredes. Ahí está. Con el tiempo dejé de escucharlas. Ahora, pues, sabía que no querían hacerme daño. Al miedo. Porque ponte la gafa, te va a dar miedo. Tan solo decían lo que yo les iba a hacer a los demás. Que luego no duerme, Julio. Ya no soy un niño. ¿Va a gritar? Ahora vuelvo a escucharlas. Y podéis creerme cuando os digo que mi perro en esta casa va más allá de mi cabeza. ¡Oh, sí! ¡Chan, chan! ¡Un crucifijo! Chan, tú no. Es mal que me quita las gafas y veo desenfoca. Y ves desenfoca. Siente el miedo en VR. Pues, siente el miedo en VR. En otoño. Eso también para camiseta de Rob. Eso es. Siente el miedo en VR. Pásate a Steam VR. O sea, ¿cómo se llama? Catálogo Steam VR. Genial, pues venga. El tercero es súper curioso, la propuesta. Sí, sí. ¿Cuál es? Ya lo habíamos hablado. Es este que te fichan como programador. Probe. Para hacer crunch y estar explotado. Ah, claro. ¡Viva! ¡No! La vida real. Quiero jugar a eso. Simulador de la vida real. Claro, es para aprender a programar y puedes desbloquear cursos reales de Vossel online, del máster de arte digital para videojuegos. Y es curioso, o sea, ya veis ahí que puedes aprender los if, ¿no? Los condicionales, ciertas cosas, y hacerte ahí tu jueguecillo. Y interactuando con diferentes departamentos de un estudio de desarrollo de software. Se llama este es como Proof. El que han sacado ahora para la Switch. No, que también es así del estilo. Lo que pasa es que no es en VR. A ver, así mala pinta no tiene, ¿eh? No. Oye, pues, no, o sea, no, que está muy interesante, ¿eh? No mala pinta, quiero decir que está muy bien hecho, que tiene buena, o sea, sí, que tiene su aquello, saben de lo que es. Uh-huh. Ahora sí, lo que me voy a hacer es coger el juego para que luego me metan 16 horas de trabajo. Para eso ya me levanto por la mañana y me voy a trabajar, que entre otras cosas me pagan algo. Porque aquí no. Pero bueno. Pues sí, aquí te pagan con conocimiento, ¿eh? Por supuesto que sí.
Por supuesto que sí. Y eso en el Mercadona tú puedes pagar también con conocimiento. Son 150. Pues espérese, que le voy a explicar de qué va el Pupil Swim y me lo va a dejar usted en 50. Vamos, el guantazo que me da con el pepino se me pone a andar, pero... Bueno, que venga, pues había la, uno más, otras, ¿no? Las otras dos curiosidades que vamos a añadir aquí en este momento PlayStation de tema principal es que Tina Sobey, PlayStation lo ha presentado como uno de sus estudios internos a Tina Sobey, que son los responsables de Astrobot, acordaros de Astrobot Rescue Mission, pues comentan que están trabajando en una saga familiar. Esperemos que sea también para PlayStation VR 2, cuando llegue el año que viene, si, bueno, sabemos que este año no llega la nueva generación, pues a ver si el año que viene, ¿no? Y ahí lo ves a Astrobot. ¿Cómo mola el muñequito? Sí, ¿cómo odio al de Oculus nuevo, y cómo mola este? O sea, es la empatía que da este y el lo desagradable que me parece el de Oculus. Pero bueno. El de Oculus también mola, joder. Ah, mola. Tú ves a este, te dan ganas de abrazarlo, al de Oculus dan ganas de romperle ahí con el martillo. ¿Qué muñequito de Oculus te tienes manía tú? El de la demo, el de Ferhans. El cabezón. No, Ferhans no, el de First Step. Se han gastado dos duros. O sea, era el becario que pasaba por allí. Oye, hazme uno para pasado mañana. Y Sony lleva trabajando en el muñequito este un mogollón. Bueno. A mí me gusta mucho el de Oculus también. Muy bien. ¿Qué más? Lo otro simplemente que bueno, no sabemos si sigue activo todavía, si fue un error o lo que fue, pero Racket Fury Table Tennis, si tenéis PlayStation Plus, pues te salía así, que te ahorrabas un 100%, o sea, ¿what? Pues sí, gratis con PlayStation Plus. Si sigue, ya nos podéis comentarnos, por favor, en los comentarios si lo habéis podido canjear todavía, por curiosidad, ¿no? O sea, si sigue activo. Este juego de tenis de mesa, que puedes jugar también en multijugador, uno versus uno. Es un buen juego. Es un buen juego de tenis de mesa. Sí. Sí, físicas buenas, ¿eh? Y no tengo yo PS Plus, con lo cual pues me he quedado sin el regalo. yo sí lo tengo, o sea, lo he pillado. Igual que Squadrons, que ya os dijimos la semana pasada, que ya está activo ahora en junio. Star Wars Squadrons, de gratis también. Y nada, pues esto era todo lo que traíamos hoy, que bueno, era hacer un repaso de eso, del Spotlight, y ver eso que, bueno, Oscar, ya le han entrado ganas de comprarse el visor, pero también decía Rojito en el chat, oye, que muchos juegos llegan a PC, ¿verdad? Sniper Elite llega a PC. Pero si no es eso, si no, bueno, es Puzzle Bobble llega a Quest, no, ya está en Quest. Puzzle Bobble. After the Fall llega a PC también. Que sí. Wander llega a PC también. A todas las plataformas. Pero, joder, ¿quién nos hubiera dicho a principios de año? Bueno, de hecho, todos estábamos muy pesimistas a principios de año con PlayStation, ¿no? VR, y va, este año no van a llegar más que dos juegos, lo están dejando morir, no hay nada. Y bueno, de repente llegó Doom 3 y siguen anunciando juegos. Entonces, una de dos, o PlayStation VR 2 está más lejos de lo que algunos queremos o deseamos, y Sony sigue apoyando el actual visor, o se va a despedir por todo lo alto. Pues sí, bueno, pues vamos a hacer nosotros lo mismo, vamos a despedirnos por todo lo alto, ya que estamos aquí terminando, y vamos a poner un poquito de música para terminar como Dios manda. No sé si... ahí está, un poquito de música. Pues nada, que muchísimas gracias por venir a todos. Un programa más aquí en Twitch. Nosotros ya somos afiliados, con lo cual, si nos banean, pues ya nos mandarán una pegatina diferente. Las encuestas ha sido como el que no las tiene, porque no han funcionado en todo tal. Así que genial que estamos aquí todos juntitos. Creo que estamos haciendo una pequeña comunidad muy bonita aquí en Twitch. A ver si un día hacemos las camisetas y nos ponemos cada uno la camiseta con nuestros dichos y cosas que nos... yo creo que son muy graciosas y son muy... yo quiero una de negrises. Negrises, también. Anda, mira, lo voy a apuntar aquí. Los negrises. Lo que digo es que nos espera un verano, con todo esto que se anuncia ahora y todo lo que viene del evento de Oculus. O sea, que joder. Es para verano. Todo era próximamente en verano. Sin fecha, pero en verano. Vamos. Todo es para el septiembre del 2026, que es cuando la realidad virtual nos llegará. Y en vacaciones lo que hago es que no juego. O sea, pues, que verano es hasta 21 de septiembre, pero oye. Pues sí, señor. Mal. Así que nada, muchas gracias, Julio, por pasarte un domingo más. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Gaby, por recopilar información.
pues aquí estamos para eso y para lo que haga falta. Y para lo que haga falta, y muchas gracias, Ramón, por darte la paliza semanal que te pegas. A ti, y el miércoles volveremos con no sé qué juego, no me acuerdo. Que no lo digas, no hace falta decirlo. Tengo alegría, de aquí al miércoles la vida fluye, luego ya nos deprimiremos. Y el domingo que viene, si todo va bien, a lo mejor como mínimo Julio nos cuenta qué tal está Vice Pro 2. Es verdad. Que en España, a ver si es verdad. No parece que haya. Porque vaya tela. Que lo compró. Es verdad. Bueno, pues así es la vida. Así es la vida. La VR siempre esperando el siguiente visor, siempre esperando el siguiente juego. Da igual lo que salga, que siempre vamos a tener que esperar. Bueno, nunca pues, precompréis. Eso ya, nunca eso, lo hagáis. Nunca precompréis. Esa, otra de las frases. No se precompra. La última vez que hago una precompra. La idea era sacar una camiseta, no... No, vamos a sacar una línea, vamos a sacar una línea, vamos a hablar con H&M para que las pongan todas allí, una detrás de otra. Bueno, pues eso, que muchísimas gracias, que nos vemos de aquí a una semana o a los miércoles, si queréis, a aquellos que quieran pasar el deporte extremo de jugar el catálogo de VR según va saliendo, y si no, el domingo. Así que lo dicho, que muchísimas gracias, que nos vemos de aquí a una semana. Vale, hasta luego, hasta luego. ¡Yaja! ¡Yaja!